Quieres si una no ma. Quieres un tequilita? No, no, no. no. no, no, no. ¿No? ¿eh? Otro venenito, ¿Otro venenito Otro que venenito. le ofrezcan al señor, por pero, favor, pero, 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 porque adictivo, 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 adictivo es el tequila de la casa, pero los amigos de la casa, pues son nuestros amigos de grupo posadas. Así es que hoy vamos a tener un gran programa con una mujer que a mí me ha encantado siempre por distintos motivos. Guapísima, por cierto. Si es... Bueno, sí, claro, claro. ¡Apa! Siempre hot, siempre sexy, bien cachonda, bien acá. Pero además yo la respeto y la admiro por muchas otras cosas y por muchos otros motivos. Niurka va a estar con nosotros, comenzamos. que sigue guapa, que sigue hot, que sigue sexy. No sé qué trae entre manos, pero sé que acaba de salir de una casa, una casa muy famosa, este, luego de algunas semanas y de mucha polémica y de mucha controversia. Mi querida Niurka, ¿cómo está? Oh. <laughs> ¿Cómo estás, mi ñurca, qué querida? Guapa. Yo estoy ¡Qué guapa. guapa! Gracias a todos los chicos. Eh, eh, vuelta, ya entiendo por qué. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Qué no vieron ya suficiente en la casa de los famosos? ¿No vieron ya suficiente? <laughs> es un honor para mí estar acá contigo. Eres una gran. Gran periodista, tienes todo mi respeto. Muchas gracias, mi queridísima. Que te lo digo de corazón. Yo también lo que digo de ti lo digo de corazón. Nos conocimos ¿Sí? hace muchos años. Cuando todavía no tenía pellejitos en la cara. Bueno, eso, eso nos pasa a todos, pero está súper. Pero me encanta, porque yo tengo 54 bellos años. Pues y entonces sí, me encanta no, te va súper. Oye, ¿te pusiste más? No, lo que pasa es que estoy más flaca. La casa me quitó unos cuatro kilos. Entonces, como estoy más flaca, me veo más tono Sí, pero te ves súper bien y ese ese vientre muchachos ese vientre para un belly dance, para un belly dance no te han contado que el sexo te depleta o sea te adelgaza claro, te claro. pega y como me comía la anaconda tres veces allá en la casa y con toda la cachondería, pues oh, obvio, salí anaconda, de pleta. Anaconda, Salí de pletada. Ya vimos, ya vimos a la anaconda, a quien te comiste, ¿eh? Y está rico él. Está rico él. Pero yo fui inocente. ¿Ya lo conocías? Sí, cómo no, hicimos novela juntos. Hicimos novela con Él era el papá. Fíjate que con Juan me pasó. A, uh, uh, quiero darle. Gracias. Este. Fíjate que Juan. Eh, me sorprendió muchísimo porque hicimos La Mujer de Judas. Ok. Y él era el papá de mi niño. Pero la producción lo caracterizó y lo envejeció como eh, tenía treinta y tantos y lo envejeció como hasta los cincuenta y le hizo mucha canita. Cuando terminó la producción, que lo vi en una reunión de esa de festejos, ajá, ajá. y lo vi sin caracterización, le dije, ¿cuál? Güey, ahora sí. No manches, si te hubiera comido antes con cana, te comía. Claro, con más ganas. O sea, estamos hablando de cuándo fue la mujer de Judas. que te gusta? Sí, más, de diez más de 10 años. Más de 10 años. de 10 años. Oye, y si sí hubo onda de verdad ahí? En, en ese la... momento no. No, en la casa. Ahorita. En la casa sí, total y, y verdadera, sincera, como de esos romances que se dan así de quinceañeros. Ok. Ah, se enamoraron. Pues no, no sé si sí, nos enamoramos, pero hubo una química ferométrica. Muy real. Okay. ok. Tú sabes, es que yo a los 54 años ya confundo lo que es enamorarse y lo que es cachondería. Porque tú sabes, me encanta, pero no soy como que demasiado. soy desapegada. Okay. Ah, ok. Sí si está. Pero si sí nos gusta el rollo romántico. Es, claro. es. Oye, y tener en la casa a alguien pa así. Para entretenernos los pa dos. Para entretenerse. O sea, no solo yo. Eh, yo nunca hablaría en esos términos porque no me gusta. Hacer parecer como un tontico. Aquí se pueden decir groserías. Todo lo que no. quieran. Ah, a mí no me gusta dejar como pendejo al hombre que está al lado mío. Claro, nunca. Entonces, no, él no es un pendejo. Los dos, si nos usamos, nos usamos los dos. Ok. Y si nos entregamos, la verdad nos entregamos los dos de verdad en serio. Ok, tengo una pregunta. La que quiero ¿Cómo le hacían para que eso no se viera? O no, eh, si se o veía. Si se todo. veía. Eh, la producción. Decidió que sacar y no sacar. Nosotros cogimos... Ay, perdón. Bueno, Co cogimos. Cogimos, pues, sí. cogimos rico y literal... <risa> <risa> Tres veces. Ok. Debajo de la sábana, bastante incómodo. Una vez tenía él como los huevitos así aducados. <laughs> Oye. Y me decía, mima, qué incómodo. Y yo le decía, ay, mi amor. Bueno. Pero eh, la casa, eh, la producción decidió no sacarlo. La verdad, yo estaba muy orgullosa con 54 años. ¿Quién no puede tener el orgullo de haber quimbado para quién sabe cuántos millones de personas? Es un Oye, privilegio. Claro. 54 años no es lo mismo que quimbar con 20. ¡Claro! ¿Cuántos tiene? 54 el, bellos. El, Él tiene como 48, 40 wow, y tanto. Okay. Nunca, hey, nunca se lo pregunté. No, la es, un, bien. es un hombre es maduro. Parejero, es sí, parejero. Sí, un día le dije... Te voy a hacer el amor tan rico que te voy a contar canita por canita. Ay, 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 que te diga eso, New York, así está muy cara. Se alborotó la anaconda. Sí, se alborotó. <laughs> y se la dice. Y sí, la anaconda, ¿eh? Sí, la anaconda. Sí, sí, tiene su miembro, órgano genital, o como lo quieres llamar, pene. Sí, ok. Eso es una no es mala quieres... palabra. Bueno, la ñonga la tiene grande. La ñonga la tiene grande. <laughs> Me gusta cuando soy bastante raza. Porque tú sabes, en, la, en los hogares de mi gente de mi raza, que me quiere, que me ama. E incluso en los hogares de la Jaisla y Pipirina y Mamonay se ríen. Claro, Porque dicen, nos gusta, nos gusta, a todos nos gusta. vieja es neta. Es neta, claro. Te ves súper, ¿eh? Te Tú ves súper. Estoy contenta. Super. ¿Te fue? contenta. ¿Qué, qué, ¿Cómo tuvo esta experiencia? ¿Qué te damos de tomar? ¿Vino tinto vinito, tomas? para no ah, mezclar. bien Vinito tinto. Gracias, mi amor. ¿Tú quieres un vinito? Pues Acompáñame. Me he hecho un vinito. La acompaño. Claro. Gracias, mamita. Qué bonita. Qué anfitriona más linda eres. Quiero decirte que fue una experiencia increíble, como yo les dije a los ejecutivos. Este, son unos genios. La neta, güey, son unos genios. No pueden invitarme a subestimarlos, okay. porque entonces estarían subestimándome a, a mí, ti misma. mi inteligencia. Claro, claro. Y yo soy una mujer bastante inteligente. Me los, hago pentear, los cuando me cuando me le admiro muchas cosas años y entonces le dije no puedo subestimarlo porque estaría subestimando mi inteligencia son de son unos genios el proyecto el concepto es un monstruo es de Endemol verdad sí eh, eh, sí es de Endemol que fueron los mismos que crearon el Big Brother sí, de es hecho Enemol, este programa... es programa Endemol con eh, cómo se llama sociedad eh, como que le dieron el formato Exacto, la franquicia a digamos, Telemundo, a Telemundo. Exacto. y Telemundo tiene las riendas que pero... está inspirado en el Big Brother claro ¿no? definitivamente sí, pero que... la verdad es que no es por nada este está más revolucionado ah sí más cuidado más controlado eh, eh, más revolucionado más como que más más actividad, más motivo... Pasan más cosas. Okay. Sí, hay más pretexto. O sea, entiende que meten 17 personas dentro de una casa y le quitan totalmente todo el poder de todo. de eh, Vamos, lo único que no pueden controlar es el ego. Ok. El y allá adentro, imagínense el ego. ¿Cuántos, ¡Mierda! ¿Cuántos son? ¡Mierda! ¿cuántos? No puedo decir no. cuántas veces dije ¡Mierda. mierda. O sea, el ego. Era de una todos locura, famosos juntos. ¡Qué barbaridad! Y sí, tú sabes que habemos personas que entendemos, existimos personas, este Adela, que sabemos que el ego es un recurso. Tú sabes que se dosifica en el escenario, uh -huh. cuando la cámara esté encendida, para dar contenido, para eh, poner en funcionamiento tu recurso eh, histriónico y eh, este, informativo, ¿verdad? Okay. Sí, Entonces, sí. manejas tu ego, le pones un, un poquito, barnizas tu inteligencia, tu, tu proyección con un poquito de ego y eso está padre, ¿no? Claro. Pero hay gente que se la jode. Con el ego se va de hocico. ¿Tú no? No y te voy a decir por qué porque me preocupa demasiado mantener los pies en el piso me da demasiado demasiada ah, eh, yo soy santera Ajá. practico la religión yoruba? Yoruba. Yoruba. yoruba y además mis tatas o más bien mis padrinos okay. son criados por tatas nigerianos ah ok ok o sea mero, mero. donde nació voy realmente la religión yoruba entonces, una de las cosas Toma, tengo el celular. que vinieron sobre todo este año en la letra del año fue, beberás de tus propias aguas. Mm. Lo que significa que si tú eres ególatra, beberás de ese ego. Si eres hipócrita, beberás de esa hipocresía. Si tú eres mala persona, beberás de esa maldad. Okay. Y si tú eres una persona noble, tierna, dócil, mediática, prudente, beberás de todo eso. Okay. Entonces, tú eliges. Dócil no eres mucho, ¿no? no. Tienes un carácter sí. bastante fuerte. Sí, soy y... muy dócil. ¿Ah, sí? Cuando me tratan bien en el amor, cuando estoy con mis hijos, soy súper... Débil y dócil. Uh -huh. no, Muy sí. vulnerable. Muy sí, vulnerable. No? Cuando estoy con mis perritos pitbull, que ahora me enteré que mi, que mi tataranieta Dunaya está embarazada. ¿Eh? Anda. O sea que voy a tener tataratataranietos. ¿Y quieres más perros? Con no, los regalas, voy, voy o... por siete. Wow. Sí, uh -huh. tengo cinco, pero en cada camada le busco familias completas. Ok. O sea, real, literal, familia que de verdad los quieran. Los quieran y los cuiden. Y de verdad los cuiden y de verdad les den la calidad de vida que yo les doy. Ok, ok. ¿De y qué colores tú, Amarillos con manchitas blanca, ah, las mías. Dale, los que... míos todos son amarillos con manchita blanca. Pero de pronto mis hembras, que son Samay, Nabila y Dunay, mis hembras pueden parir de todos los colores, o sea, como como que café, como que negrito, como que amarillo con mancha okay. blanca y así. Entonces yo... Re, Pero entonces con los perros, con tus perros eres dócil, con, mis con sigo, tus hijos... Con, mi perro, ser... con mis amigos soy muy celosa. Con tu relación... Con mis relaciones okay. eh, sociales. Okay. Pero, en, cercana soy muy mamá gallina. Okay. Y obviamente cuando eres una persona demasiado mamá, eres dócil. Mami new te, ¿Te dice no, mami saludos mami por mamini. Mami. Mami. Hashtag. Hashtag. <laughs> mami new! <risa> 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 Ese Hashtag es lo máximo. Sí, porque eso fue una rebeldía. A ver. Porque fue cuando empezó aquella etapa de los millennials. Y yo decía, ¿por qué me están obligando a usar términos ingleses si somos hispanos? ¿Verdad? Okay, pues, sí. Entonces un día yo dije, hashtag. Y me dijeron, mamá news, no, se dice hashtag. Le dije, yo lo digo como me dé la gana. Okay. ¿Me entendiste o no, güey? No sé. Y sí me entendieron. Exacto, claro. Y entonces mi bebé news me amaron porque fui rebelde. Y entonces ahora mi bebé news, en vez de decir hashtag, dicen hashtag. Ah, ya voy a decir yo así. Voy no, a hacer. No. Está muy bonito el Hashtags. hashtag. ¿Te entienden igual? Claro. Claro. Total no importa, eso no marca tu cultura Entonces, informativa. has aprendido a dominar tu ego y a tenerlo tranquilito ya, y yo, a usarlo cuando lo tienes. Que cuando, usar. Usar. cuando me lo, cuando me lo estimulan. Okay. No cuando yo decido. En realidad cuando me siento estimulada, internece mi corazón, cuando me hablan bonito. ¿Tú sabes? Cuando las personas son lindas, correctas. Por ejemplo, yo podría tener una entrevista, una conversación contigo con el vinito y todo, y como tú eres una periodista consciente en el pedir dar, pues tú me puedes hacer cualquier pregunta, incluso fuerte invasiva, okay. pero como yo sé que tú me, la vas a me vas a hacer la pregunta éticamente, correcta, sin ofender yo te lo voy a contestar y te vas a cagar de la risa. claro, como debe de ser Exacto. como debe entonces de ahí ser. es donde yo soy empática, sin soy faltas dos, de respeto sin, y soy, sin... soy okay. cautelosa cuido no lastimarte, respetar tu escenario. Porque tú estás siendo linda conmigo, no cuando, cuando me como cuando me pasó aquello con Montserrat, que ella quería subir el rating a base de, de sobajarme y de a, hacerme sentir como carnero. Eso no la supe, ¿qué? Ay, ese chisme te lo tengo que pasar. A que ver, cuenta, cuenta, es que luego no me entero. A ver, cuenta. Fui. Yo siempre iba con Montserrat y con Yolanda. Ajá. Y era bien linda como estoy siendo contigo. Ok. Y entonces yo sé. Obvio, que en todos los programas, pues no gusta subir el rating hacer tontería y decir irreverencia para que la gente se ría. Ah, okay. Yo lo sé. Y entonces ellas sabían que yo lo sé también. Claro. Pero de pronto en el último programa que fui con ellas, después de mucho que había ido, no sé qué le pasó a Monse. Además yo siempre las trataba bien, lindo y las halagaba y fuera del foro, También. en la calle siempre le echaba muchas flores cuando alguien me hablaba de ella, yo le echaba muchas flores, okay. porque siempre me trataron muy lindo. Pero ese día yo no sé qué le pasó a Monse y me empezó a tratar mala o sea, me mantenía como diría Juan, la anaconda. Okay. Porque está Juan, el papá de mi hijo. Sí. Y está Juan, la anaconda. Exacto. Como me diría Juan, me, mantení, me mantuvo en quinta. Ah. Y yo nada más la mala miraba. Inhalaba, exhalaba, me exploraba. Y le contestaba. Tú sabes, como mamá yo lo haría así. Como que, mami, te estás pasando, no te pasas. Claro. Juega con la cadena, no con la changa, mamá. <laughs> Hasta que al final, después de mantenerme tirándome, 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 y yo bateándose la... Okay. Fíjate. Todavía no le tiré ninguna mala onda hasta que... Barbaridad de las que tira Mamá New que tú conoces. Sí, claro. No le tiré nada, ¿eh? Hasta el final, güey, se le ocurre decirme... Bueno, Newca, tú ya puedes irte. ¡Ay, se si así! ¿Cómo? Había algunos dulces aquí que me habían regalado y se, sí, sí. sí. <risa> <risa> y que me fui de verdad. No. Oh, sí. ¿Y por qué? Obvio. Entre ella que fue al camerino que me pidió disculpas y le dije, perdón, eso ya está grabado. Sí, pues sí. Ahora vas a tener que buscar cómo, cómo, cómo Justificar justificarle eso. a la prensa la estupidez que hiciste, porque yo vivo de eso, tú no. Sí. Entonces, ahora tú quieres echar reversa. Ah, ah ya a mí me gustó. Claro. Porque yo vivo de ese desmadre, tú no, mamacita, tú eres mustia. Así le dijiste. Claro, le dije tú, mancuidas tu imagen impecable e inmaculada de la high life y Pipirina y Mamonais. Yo no. Yo soy atrevida, soy irreverente y cuando es necesario, soy vulgar. Pues sí. Del burgo. Así. Vulgar del burgo. Exacto. Entonces, quiso echar reversa y yo ya no quise. Adelante. Entonces, ahí fue donde se armó el jelengue. Obvio, después de, de su programa, quisieron ponerlo así como que yo, majadera, ya sabes. Cría cuervo, no, perdón, dice, eh, cría fama y acuéstate a dormir. Sí, como claro. la irreverente y la hocicona y la vulgar soy yo. Entonces, ella quisieron, eh, ella quiso terminar la historia como que yo, mal. ¿Verdad? Ok. okay. Pero esa, Ese parte, no me lo supe, esa parte no me afecta porque al final del camino... Y a corto plazo, la gente sabe. La, a, lo único que no podemos subestimar en nuestra industria es a la audiencia. Sin duda. Ya basta de subestimar a la audiencia. Es bien inteligente, bien selectiva. Ya saben lo que quieren ver, saben por qué te quieren ver. De verdad, ¿eh? No, porque yeah. hay demasiada oferta. ¿no? Exacto. Entonces ya. ya pueden elegir. ¿Sabe quién me enseñó eso, Juan? Juan es papá mío tu, tu ex marido, Osorio, Osorio, sí, sí, sí. Me dijo, ¿si sí te casaste con él fuiste su esposa? No, no. Esp no, no. Ah, no y okay. nunca nos propusimos nada. Eso fue un tema que nunca hablamos. Ah, okay, no fue okay. necesario, la verdad. Ok. Hicimos una relación bien Fíjate que Juan me enseñó Adela, que Juan me dijo cuando yo te digo público, ¿qué tú piensas? Me dijo, eso fue un ejercicio como de actuación. Me dice Juan, ¿qué está fumando? Un vape. Ah, ¿Quieres uno? no? es marihuana, no. No, no, no pero uh, yo fumo cigarrillo. Puedes fumar, ¿eh? Ah, puedo fumar. Sí, claro. Me regalas hacer? un benzo? mi amor. ¿Todo se puede. Ay, qué Mira que en la casa de los famosos me enseñaron un montón de condones. Y yo dije, ah, bueno, pues aquí se puede coger. Claro. Si <laughs> sí. ¿Sí hay condones, claro. ¿sí o no? Si hay anaconda. O sea, claro. ¿Y, y si con... hay condones y hay anaconda. Claro. Pues quiere t... decir que aquí se coge. ¡En chinga, en chinga, en chinga! <laughs> sí, claro! Si sí, yo entiendo enseguida los mensajes subliminales. Bueno, el caso que me dijo Juan. Un cenizedor. Ah, claro. Encendedor, sí. 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 Un cenicero Y en mi oficina. hay. ¿sabe, ¿Sabe qué me dijo Juan? Me dijo. Me dijo, vamos a hacer un ejercicio, eh, Mima. Cuando yo te digo público, ¿qué tú piensas? Y yo le dije, pues, yo me imaginé en el escenario de un teatro de pueblo, hazte cuenta. Okay, ¿no? okay. Porque me, yo tenía 27 años, estaba chiquita, ¿no? Claro. Y le digo, pues, el pueblo. Y me dice, ¿y quiénes tú creen que están en el pueblo? Pues la gente normal. ¿Y para ti qué es la gente normal? Pues la gente del pueblo que lucha. O sea, la gente pobre. Mm. Le dije, pues sí. Pero yo tenía 27 sí, años. Sí, sí, sí. Y me dijo, no. Decir pueblo. Es decir, desde el más culto hasta el más humilde. Claro. Eso me lo enseñó Juan Osorio. Y sabes, lo corté no quita lo valiente, aunque una etapa que no quisimos matar. Pero matar. Hija. Porque león no come leona. Sí, los dos están muy cañones. Estábamos cañones. Ahorita somos grandes amigos y cómplices. Ahorita me lo ofenden o me lo tocan y le arranco los pelos a quien sea. Qué bueno, porque, porque además tienen un mucho. hijo No, y me enseñó y mucho. Enseño. Bueno, ¿él te trajo de Cuba? No, no, no. ¿Tú ya estabas en ya, México? Ya, ya. Él fue ¿A, ¿A qué edad llegas tú a México? A los 18 años ah, bien, a México. Pero eso. desde los 17 ya empecé a viajar por Europa. Eh, Juan me conoció cuando yo tenía en Mérida, Yucatán, mi programa de televisión, Grupo Cipse, que era una fila, ah, era los García Lavín, okay. el, los García eh, Gamboa. Este, entonces, ellos tenían una televisora que an antes era afiliada a Televisa, era como una ¿Sí? sucursal, una y después se independizaron. Okay. Entonces, los García Lavín me invitaron a conducir un programa y Juan fue a promocionar Vivo por Elena. A la telenovela. Con Sebastián Ligardi, Ana Patricia Rojo y eh, Saúl Isazo. Ay, el encaso. Y fue Juan. Y luego me dicen, ¿pero qué te gustó de Juan? No, espérate, ¿te, ah, te cuento okay, que. Sí. Es que <laughs> estaba Saúl Isazo, hija? No, es que yo soy muy curiosa. a mí lo difícil me enamora. Okay. Y Saúl Isazo, y los actores, nuestros actores y actrices, por lo general son demasiado narcisistas y ególatras. Y yo huelo esa mamada y me da mucha hueva. Ok, te da hueva. ¿Me sí, entiendes? Sí. Muy entonces, bien, son divas, todos son divas. Son divas. Y entonces conmigo ellos no se portan así porque yo le bajo los sumo al. A, pero al chile. Okay. Le digo, ahí bájale un poquito que tus pedos huelen igual que los míos. <laughs> y en la casa sufrimos eh, de todo. ¿Verdad que sí? Pues sí. Okay. Bueno, me dijeron, el productor, la verdad es que la sensación. Fíjate, tú acabas de decir el encaso. Pero la verdad es que la sensación fue Juan. Yo lo quiero mucho. Juan se dio su lugar, bien mamón, bien selectivo. Y me dijeron, primero vas a entrevistar al productor, porque nada más va a estar 10 minutos y se va. Y entonces para toda la televisora el productor era la, era la sensación. la pues el productor estrella de televisión. No los artistas. No, no. no el, el productor, productor claro. Recibí a Juan así por todo lo alto, extendiéndome el aplauso, las sonrisas. Y se sentó, y tardó las dos horas y media de programa. ¿Se quedó? Sí, porque todo claro, esto. Claro, todo, todo esto. Todo esto con 27 eh, años, no, mi amor. Sí. Estaba bien concentrado. Estaba bien concentrado. Con 27 años, imagínate, si está lindo ahorita. ¿Cómo está? No, 54. Yo me yo me acuerdo, yo te conocí por Juan. Yo Era te conocí. Era una muñequita por de porcelana. De porcelana. Y aparte estaba bien inocente. Era como la clásica pueblinina que, que, que acaba de llegar de pueblito y, y, y cruza corriendo la calle porque no ve el semáforo. Así estaba yo. Bueno, es que en Mérida, Mérida dijiste, ¿no? Mérida. Sí, pues es, un, es divina la ciudad de Mérida, pero es chiquita. ¿ves? Era. Ahorita, no, me ahorita regresé. Uy, está... amiga. Sí. De verdad. Está divina. Es más Mérida hasta te es... invito. Vamos, vamos. Tengo Hoy... mi ranchito allá. Ah, no me digas. Sí, me mudé hace año y medio, hace más, año, ocho meses, para allá y tengo allá mi paraíso. Mérida es la antesala de un paraíso vacacional. Sí, si es que Mérida es lo más. Ya empecé a comprar terrenito. Tenemos, y todo. ¿Tenemos hoteles en Mérida. ¿Hoteles? Claro. De cinco estrellas. ¿Qué hotel tenemos de ahí? De primer nivel y todo. El Fiesta Americana. ¿Qué otro? ¿Y yo, igual que restaurantes está Igual que restaurantes. Bueno, la comida yucateca. Sí, pero hay de todo. Comida brasileña, árabe, comida italiana, comida árabe, árabe comida, buenísima, hay de todo, de comida, todo. hay comida de todo. La verdad es que Mérida ha crecido de una manera impresionante, impresionante. También podemos ir a hacer un programa allá, ¿no? Y entonces a mí me encantaría no que se fueran Orame. a mi a mi ranchito a mi casita que es una casa muy vieja muy vieja muy vieja muy eh, vieja que yo me encontré eh, que mis amigos de allá que amo mucho eh, paquito te amo mi paquitín este eh, de su familia de, de de sabe que me encanta de esa casa que es una casa con el amor de la herencia familiar Ah, eso hay que y huele, eso y, y huele a eso y sabe a eso. Y claro. De la abuelita, de la tatarabuelita, claro, del papá. Claro. Tú sabes, decir, lo que yo tengo es una joya, es, es una, una joya, gema. Sí. Y yo le puse el toque de Mama New y es algo tan bello que cada vez que va uno de mis amigos me dice, ay, Mima, ¿por qué hay tan bonita energía siempre en tu casa? Y luego con tu pilbu que nunca huele a mi de perro. Sí, que no huela, mira, no, los perros nunca. son bonitos mientras no apeste. Como la mía. No, mi casa. Mi, sí. En mi casa yo tengo cinco casa? people. Jamás huele a perro. Impresionante. Jamás huele a perro. Oye, este bueno, ¿cu ¿cuántos años estuviste con Juan? Ocho. Casi ocho. Ocho años. Casi ocho. ¿Es lo que más ha durado? Son un chingo, la verdad. Ya a estas alturas son mucho. ¿Tu primer hijo de quién es? De Federico. Uh, era, bueno, cuando estaba joven, Federico era, era de la PGR. ¿Federico qué? Federico Ávila. Ok. Entonces. Eh, tuve a Kiko. La verdad es que yo soy demasiado espléndida. Le di un papá a cada hijo para que no le hicieran de <laughs> Para que no hubieran consentido. tú muy bien. Cada uno tiene su herencia. ¿Y su, y su talento. Y su talento. Y su talento. ¿Qué hace el grande? El grande estudió. El grande es el intelectual. Ok. El, el grande estudió mecatrónica e, y... Perdón. Y... E, e, ingeniería industrial. Okay. Estudió cuatro idiomas, italiano, japonés, el español que lo eh, lo habla perfecto. Lo habla tan perfecto que cada vez que yo digo una pendejada me corrige en español. Okay. Y el inglés perfecto. ¿Y qué dice de tu inglés? que está de la chingada. Pero ¿no le encanta? A mí me Se encanta. ríe, se ríe, porque yo nada más... Yo sé inglés para no morirme de hambre, nada más. Y para pelearme con la gente o para cachondear. Hey, listen to me, please. Relax, baby. Relax, baby. ¿Tú sabes? Sí. Ah, o si no, fuck me, please. Ahora, coger en inglés no está padre. No, está padre. Oh, ¿O no. sí? No, no importa. Yo yo me... En inglés... O sea, no es lo mismo. En inglés... En, lo que pasa es que coger en inglés es eh, como como frío. O sea, yes, yes, yes. No. Oh, yeah. Oh, my God. No te la mames. Luego, luego te brincas para, para México. Exacto, luego, luego. Eso es, es, es Increíble. aburrido. Y luego, tronaron tú y Juanito Osorio después de ocho años. ¿Cuándo empezó el desmadre con, entre tú y Juan? Ah, tronamos. Tron, llevábamos como un año muy disfuncionales. Este, ya Romina se, estaba, se había ido a vivir con su papá. Yo estaba durmiendo en la habitación de, de Romy. Y de pronto este, salí embarazada de Emilio. ¿Por qué salí embarazada de Emilio? Salí embarazada de Emilio porque tú sabes, cuando uno no tiene a nadie. Yo no me, nunca me he victimizado pero sí las mujeres vivimos ese tipo de etapas donde tienes que, te, que asumir más la responsabilidad de que tienes hijos y, y no puedes tirarlos a la calle claro. y que te vienen los problemas de la relación y empiezas a sentir esa incertidumbre y ahora qué hago ¿Para dónde agarro sola en Dios México sea. capital con dos hijos y este cabrón me trajo para acá y obviamente lo van a apoyar en Televisa y entonces yo a valer le tengo que aguantar misa y procesión. Entonces, esa etapa que la vivimos muchas mujeres, yo la viví. Entonces me aguanté, me tuve que aguantar, aguantar vara. Ahí yo aguanté bastante vara. Y de pronto, Be y él llegaba, pues llegaba tal vez con el instinto de la reconciliación. Y yo como estaba tan sola, tan aburrida, tan obstinada, me dejé querer. Okay. Y en una de esas cogiditas perdidas, así... Salió Emilio. Ok. Pues qué bendición. Y salía o sea, Porque es un hijo. Un regalo para él y para mí. Sin duda. Emilio fue Emilio un regalo. Un... Porque Emilio hizo que nosotros nos asentáramos. Ok. Emilio fue como un eleguacito. Vamos, como un niño de Atocha. Ok. Emilio llegó a nuestra vida para equilibrarnos y que dejáramos de estarnos queriendo comer. O sea, yo pensaba en Juan y quería. Matarle. Que, quería devorármelo. Morderle la yugular. Y él igual quería morderme la chochita. Oye, pero después de tanto amor y tanta pasión entre ustedes, ¿qué empezó a no funcionar? ¿Qué dirías que no funcionó? Pues un poquito eso que tienen los hombres del machismo, un poquito el egoísmo, del control. Ay, contigo. Exacto. Y luego un día, después que parí Emilio, me dijo: este, Ya tú no me sirves. ¿Así esa palabra? Sí, literal esa frase. Ya tú no me sirves. Y eso me lastimó bastante. La gente piensa que fue Bobby. No, cuando llegó Bobby a mi vida, ya la relación estaba mm, totalmente jodida. Pero seguías de pareja. En la casa. Seguía en la casa. ¿Y, y qué te eh, gustó de Bobby, Ju? Pues que mi corazón estaba vacío y lleno el espacio. Okay. Y cuando tu corazón está vacío y llega cualquier, cualquiera, no le voy a decir pendejo porque yo lo quise mucho. Okay. Pero cuando tu corazoncito está vacío, cualquiera, cualquiera, cualquiera que llega te abraza. Te pasa la manita por el rostro, besa tus labios, sí, acaricia. A todas tu... nos ha pasado. Sí. Eh. Cuando tu corazón está vacío, está decepcionado, estás asustada, estás paranoica, no sabes para dónde correr y te sientes sola y, y sabes que la persona que está contigo tiene un poder y tienes miedo. Cualquier persona que se te acerque, no importa el rostro, que ni el cuerpo. Que te sientas protegida. No importa el cuerpo, Ay, ni el acompaña. rostro. Ni la mente, ni sí. el estatus, ni si tiene dinero o no. ¿Cuál fue, ha sido el gran amor de tu vida? El que está en el momento. ¿Sí? ¿Quién es.? Sí, el que esté en el momento dando mi amor, llenando mi espacio, Pero un poco, haciendo un poco para atrás la historia. ¿Quién? No, no, no. Yo no te puedo decir eso porque no soy A ese todos tipo de mujer. Te entregas de una Todo, manera. No, no, yo, no, yo, yo no, no es que me entregue. Es que yo disfruto. Disfruto el momento, vivo la vida, le doy valor agregado. Yo nací para amar y para vivir. Entonces, amo de verdad. Atiendo de verdad, comparto de verdad, me entrego de verdad. Y cuando la cagan, me retiro de verdad. O sea, no hay de otra. Y no. eso me hizo desapegada. Okay. Pero intento arreglarlo, intento conciliar, intento conversar, intento demostrar que puedo ceder, que puedo ser sí, vulnerable, sí, sí, sí. lo intento. Pero generalmente cuando te vuelves, eh, vamos, cuando te proyectas débil y accesible, casi nunca funciona. Por lo general funciona cuando te portas cabrona. Eso dicen. Sí. ¿Será? Ah. A ti te pasa. Nada. No te hagas. ¿Será? Sí, pues claro. ¿Por qué los hombres quieren a las cabronas? Eso es real, ¿eh? Eso es real. Esa obra de teatro yo la amé. Y hecha por Araceli Arámbula, la amé más. Porque Araceli es tan fina, tan correcta, tan propia y tan mustia que hacer esa obra le vino. Cuando la gente la vio desatada, la amó. Y yo también. Me encantó verla en sucia, sucia. promiscua, descarada. Cachón. Eso. Oye, ¿qué te hizo entrar a la casa de los famosos? A ver, tú ya habías estado en un reality, ¿no? Pero en Big Brother fue hace años. En el VIP. Ya hasta se me había sí. olvidado. Pero en, pero en otro estuviste antes de la casa. No, del... pero el reality que yo hice fue de Puertas Abiertas, Rica Famosa Latina, que al final del camino. Yo al principio yo creí que yo era la más loca, pero al final creí que, entendí que era la más, Ma, más, la más cuerda. La más cuerda. Ok, estaba y, cañón. Y fue muy bien, fueron tres años y fue un éxito en, en Netflix. Fue un éxito. ¿Ah sí? Sí. Ah, la voy a ver. Bueno, las tres temporadas que hice yo, porque las dos primeras, como que era localcito de ahí con elenco desconocido. Y como aquí en Mercado Mexicano, la plataforma del Mercado Mexicano es muy exigente, como eran desconocidas, no la pelaron. No la pelaron. No, no, okay. no la pelaron. Okay. ¿Qué te anima a entrar a la casa de los famosos? Dos cosas. La primera, que mis bebe News, desde la primera temporada me gritaban en las redes sociales: Mima, entra. Ah, Esa fue la primera. Okay. Ahí fue donde yo le dije a mi manager, investiga a Alan, Alan Moya. Le dije, papi, investiga porque los Bebe News, yo soy muy leal a ellos. Porque ellos me conocen y me defienden. Y ellos cual. son muy leales. Muy, a ti. muy. Adelante, ¿no ¿sabes qué mancuerna tan extraordinaria tenemos mis eh, Bebe News y yo que soy su mamá News? Okay. No sabes qué linda qué linda mancuerna hemos logrado. Entonces ellos gritaban, mamá News para adentro, mamá News para adentro. Y Alan hizo que los ejecutivos de, eh, de Telemundo lo escucharan y lo vieran. Ok. O no sé si ya lo habían visto. Ok. Pero que pelaran, pues. Que tomaran en cuenta class. ese interés de la audiencia. Y yo me quedé esperando, porque tú sabes, lo que es para mí es para mí, lo que no es para mí no es para mí, y hasta que sea para mí yo lo pelo. Y ya cuando me, eh, eh, me convocaron por medio de mi manager, por el interés de, de, de la audiencia. Entonces fue cuando entró la parte financiera. Bueno, si me pagan tanto, sí. ¿Y te pagaron? Sí, me pagaron. Okay. Bien. Toda la negociación fue correcto, Ok. Mi contrato muy bien, muy correcto. Okay. Libre de contaminación y de invasividad. Ok. ¿Tú has estado trabajando siempre? ¿De qué has siempre. vivido, Niurka? Porque no te he visto en telenovelas últimamente. No, no necesariamente tienes que hacer telenovela para trabajar. Has hecho teatro, que me encanta. <coughs> eh. La se me sienta. La se me sienta. Porque tengo 54 años, pero todavía tengo unas tetas bien lindas. las, Ay, sí. las ¿verdad? Ajá. Que se le ven. Sí. ¿O sí. No sí. se le ven, sí. Oye, sí, luego me, me dice, mima, ¿por qué siempre enseña las tetas? Le digo, porque no son mías, son falsas. <risa> 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 que, se, que se vean que me importa, <laughs> claro. Total. Las mías eran chiquititas como dos huevito frito A okay. plata. Así. ¿Ah, eh, ahora que me fui para el reality, creo que entró está la hija de eh, Andrés García, Andrea García, creo que entró Andrea, ¿cómo le irá? Hay que averiguar cómo le está yendo, ojalá que bien. Algo nos dijo Fernando, ¿no? Sí, ¿verdad? Ojalá está que le esté yendo o bien. ¿O algo así o no? Bueno, porque es chambita para pa mi gente linda que yo quiero mucho, de la Se Me sienta, el elenco de actores extraordinarios, comediantes, que... Andrea eh, García es bien guapa. Eh. Qué comidita para ellos. Sí. Entonces, si Adriana... Eh, Andrea, Andrea, si Andrea le funcionó bien, eh, me da mucho gusto, porque a mí me gusta que mi gente eh, trague bien, ¿no? Ya después, ahora que ya salí, yo tengo otro pro tenemos otro proyecto que ya habíamos platicado antes de entrar, que eh, queremos irnos mochila al hombro por la vida con varios varias experiencias con mis hijos, con mis amigos, con mi gente. Y hacer un reality. Y hacer un eso. reality, pero libre en la calle, que no tiene nada que ver con un. Encierro de esto. Encierro de esto. Okay. Porque además por contrato no lo debo hacer. Ok. No, ah, no, ¿sí? no puedo hacer nada. En cuánto tiempo. No debo. Eh, no me, como ¿En cuánto tiempo no debemos hacer este tipo de reality? Ah, como tres meses, ¿verdad? No. Bueno, bueno, no está. Aproximadamente. Okay. Bueno, pero aunque sea un año, ¿Te de te igual manera hacer nadie hacerlo? me encerraría. Ay, sí. Olvédale. ¿Te, te gusta hacerlo? Porque yo hice, ¿qué hace New York ahí? ¿No? ¿Qué hace Laura Bozo ahí? Este... Fíjate que es una experiencia curiosa. Debe ser, debe ser. Sí. Aparte entrené bien rico. Aparte bajé cuatro kilos. No, te ves espectacular. Aparte quimbé. Y aparte tuve la oportunidad de conocer gente linda. Hice una familia la familia de Cuarto Azul. Yo vine vestida de tu cuarto, ¿no? Uh -huh, <laughs> Ay, mi amor. <laughs> claro. Tan lindo. Claro. Y además con, con, conocimos y tuvimos que convivir con gente tóxica. Y además también viví la, la, la experiencia desagradable de ver... La suciedad, los mocos, los pelos, los cabellos en la tina, Uf. en la ducha, en la popó, en la miada, en ¿Cómo la taza. aguantaste? La mierda de la, la mierda. No, no ¿o sé sea, no, ni cómo aguante. No, no, ni yo. No, ni yo. No, no sé cómo aguanté. Fue muy asqueroso, la verdad, además. Aparte de, de los pedos y los clásicos. Ay, no, en la casa. En el piso del césped que era, Ay, el césped no. sintético. Porque obviamente la casa no puede poner un cepe natural claro, porque tiene, no que a claro. tiene que poner escenografía. Tiene que poner escenografía y tiene que poner estructura y tiene que poner cosas y para, para, no para, para el, las el, dinámicas. Claro, claro. Entonces no podía poner un cepe normal, eh, o sea, natural. Imagínate un serbón y imagínate los gargacos así en el cepe sintético. Ay, Esa no la tuvimos ay. que tragar. De mierda. ¿Pero por qué no ponías orden en la limpieza? Eh, bueno, puse orden en algún aspecto. Lo que pasa es que ya me conoces. Yo de pronto le hago propuestas a la producción, como por ejemplo, una dinámica que nos pusieron que teníamos que estar todos amarrados. De tres en tres. Ah, sí, eso Pero ya, en el Big Pero ya habíamos hecho equipo. Okay. El cuarto morado. El cuarto, y el cuarto azul. En el cuarto morado estaban las gárgolas, que era la gente tóxica. Y en el cuarto azul estaba la familia. Okay. Entonces yo etiqueté el cuarto de la gárgola okay. y el cuarto de la familia okay. y los sospechosos eran los que estaban entre un cuarto y el otro que querían estar bien con todo el mundo ah. eso eran los sospechosos esos quienes son nómbralos esos Tony Ivonne Montero y Ovaldo Río ah, okay. los tres eran los sospechosos oh. <laughs> querían estar en misa y en procesión Exacto. para que nadie los nominara total cayeron en el fuego cruzado y los nominaron del azul y del morado de su madre. Bravo. Pero se lo dije desde el principio. Elige. de ¿Estás de un lado o estás en porque el otro? Porque si no vas a caer en el fuego cruzado, mi hijo. Claro. Y le pasó. ¿Y claro. Entonces, ¿tú, tú encabezabas al cuarto así. No, yo nunca intenté liderar nada. Yo daba mi opinión como daban todos. Ok. Obvio. Soy una persona que tengo ocurrencias y a la hora que yo no me uh, Vamos, eh, califique o. Oh, nombré a la gárgola, a la persona tóxica, a la persona negativa sospechos. como gárgola. Fue fácil para el cuarto azul, que era la familia, hablar eh, sobre quién, um, vamos, definir con, de, sobre quién estábamos hablando. Ah, bueno. Es más fácil decir, eh, es más fácil decir los gárgolas Ajá. que decir... Toda la gente del Cuarto Morado. Sí, no, ya, estuvo bueno. Es más los, fácil, así, ¿no? Tú, le, tú los nombraste. Yo lo, la... yo lo nom... Exacto, okay. le ponía nombre y apellido. Y, y los sospechosos. Y los sospechosos. Y entonces, este, eh, llegó un momento en que los del Cuarto Morado decían que yo los controlaba a todos así. No, yo no controlo a nadie. Ahí estaban las cámaras que me veían. Yo daba mi opinión, pero también la daba Juan, pero también la daba Ivón, pero también la daban Osvaldo. Ok. ¿Tú no te hubieras acostado con alguien del Cuarto Morado. Alguien. ¿O si hay alguien que te... No, no, era no. muy tóxico y muy inseguro. Rafa era la maquinguara de Julia, de la Miss Gárgola. ¿Qué es la maquinguara? Eh, el, la, ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? Eh, donde el sparring. El donde sparring. golpean los... El puchimba, El, puchimbá. el Rafa era el puchimba de la ah, Miss... ¿Y el cual? De la migárgola No, pero que. Puchimba. Era Puchimba, exacto. De la mis Ok, ok. Y lo trataba pata por culo, buchito agua. Pata por culo, buchito agua. Pata por culo, buchito agua. Ándale. Así lo llevaba. Y entonces, este. Juan de pronto, en algún momento, se dejó influenciar por mucha toxicidad que le dijo Julia. Como, ya sabes, el león cree que todos son de su condición. Y entonces la Miss Gárgola. Miss porque es Miss. Sí. Bene, sí. Eh, eh. La señorita. No, no es señorita. No. Bueno, yo creo que no. Ok, ok. <laughs> okay. La Miss eh, Brasil, ¿no? Gárgola. Ok. El caso es que ella creyó que era intocable. Y resultó que no. No, ella creyó que era intocable porque como que era la parejita bonita de, de, de jóvenes, que la producción le encantaba verlo junto Y lo, y le hacía cenas románticas, y se fueron al cuarto del líder. Y entonces ella durante las primeras cuatro semanas no le dio ni un beso. Ah. Pero yo a la cuarta semana que yo empecé el romance con Juan, que nos chupamos la boca. Cortea y ella dijo: esta timba vieja de 54 años Ay, yo me aquí. va a ganar el liderazgo de la pareja romántica. ¿Cómo? No. Fue para allá y le chupó la boca a Rafa. <risa> <risa> le chupó <laughs> la boca, a Rafa. Oye, la gente que te quiere muchísimo, oh. este, dile a Nurka que en República Dominicana la amamos. A ver, vamos al super chat. Estás de acuerdo en contestar cualquier claro, pregunta? Claro, lo que me pregunte la gente. Amo si la gente. se meten al super chat y denle compartir para que más gente pueda pueda sumarse, pero la gente te quiere muchísimo. Entonces Gracias. dices que fue una buena experiencia. Fue una buena sí, experiencia. Pero ya habías pasado por una experiencia parecida en el Big Brother. Sí. ¿Qué te llamó la atención? La lana. No, lo que te dije. La gente, mis Bebe news. Estamos en una época Usta, extraordinaria. Pero es mucho, mucho sacrificio. No, Yo, bueno, no lo sabes hasta que entras. Pero ya habías estado en el big. Board. No, pero no tiene comparación. Este está mucho más revolucionado. Este es más invasivo. Okay. Aquel, como que estaba un poquito más cuidadito, menos exigente. Okay. Eh, este está mucho más. Aquí nos trataban como. O sea, te desarmaban totalmente. O sea, aquí era no puedes hacer ni tomar absolutamente ninguna decisión. Era todo como si fuera un niño chiquito así. Sí, jefa para acá sí jefa levántate sí jefa muévete sí jefa aquí no Piefa, sí, métete okay. o sea aquí era inmaquil... ¿cuántas semanas estuviste? Estuve seis semanas uy sí está fuerte ahora quiero decirles New York no trae una sola gota no, de maquillaje nada nada de maquillaje qué bárbara Hola. nada de maquillaje qué bárbara estás increíble la última vez que te vi tenías el pelo corto tengo extensión. Ah, tienes extensión. Este, sí, mi cabello está como el tuyo. Ok. Literal. No, pero yo te vi más rapadita, ¿no? Ah, cortito. ¿Por qué te cortaste el pelo? Primero porque me eh, Primero porque hice eh, l, uh, las arpías con Zurita. Ah, ok. Eh, nos dirigió a Zurita. Ok. Buenísimo, sí, buenísimo. Buenísimo. Espectacular, sí. Y entonces me corté el cabello porque él me dijo, ¿qué me das? ¿Qué me das? Así para, para para la polémica, ¿no? Para, claro, para, claro. Para vender. Pues Les me dije, corto el... Me quito las uñas largas, me, me, me pongo de... de me he visto de High Slice, nice, Night, nice. Uy, eso te hubiera costado más trabajo. Sí, como de las falditas. Y exacto, tales, como y toda de, cubiertita digo, y así. Sí, como de, de bibliotecario. Exacto. Una onda exacto, así, okay. de lentito y así. Okay. Y ejecutiva. Y y... Eso es. Ay. Y el cabello cortitico. Y me dijo, no me digas, me vas a dar eso. No, a ti, no, a mí. Ay, sí, a mí. Voy a hacer una buena polémica porque me voy a ver muy bella y muy perra. Claro. Y eso fue la primera vez. La segunda vez sí me rapé totalmente porque me hice santo a los 45 años. ¿Las mujeres se pueden hacer santo Claro. Ah, ok. Claro, yo soy santera. Mucho orgullo. Pero tú eras Me blan... coronaron hija de chango, ah. pero igual ya me, había, eh, me habían bautizado con la religión católica, a, a mí, a mis hijos, los abuelitos de Romy, que en paz descanse, se fueron muy cerquita, dame un segundo, se fueron muy cerquita el uno del otro, papío y mamía, los abuelitos de Romy que, viven, que vivían en Mérida, que se nos murieron ya, pero sus espíritus están con nosotros, fueron mis padrinos. a ellos fueron tus los padrinos. Los abuelitos de Romy ¿Y Romina, fueron mis padrinos. ¿Sigue la religión yoruba o no? Romy, Romy, Kiko y Emilio están iniciados con eh, este, recibieron mano de orula pero no porque la ejerzan sino para yo poderlo cuidar, proteger, guiar este y, y pues es la disciplina, ¿no? Ah, ok. Entonces, ellos no ejercen, pero yo los tengo cuidadito y protegido. ¿Pero hubo alguna ceremonia? O Siempre hay ceremonia con mi religión. Pero con, con tus hijos también. también para, poder, para recibir con, mano orula necesita ¿qué? una consulta y una ceremonia bien bonita okay. que recibe. Y ahí, en esa ceremonia y en esa consulta, es donde le dicen a ellos: hijos de quién son, Kiko es hijo de Ochun. Por eso es bien repugnado, selectivo. Okay. Mamón, okay. porque Ochun es perra, eso, Chum, ella eso. es la santa del amor y del dinero. Ándale. Sí. Y, Kiko, y Emilio y Romina son hijo, hijos de Yemayá, de la inmensidad y la profundidad del mar. Sí. Yo le he ido a Echar Flores a Yeman Ya ah, en un año nuevo, ah, Flores bien Blancas, bien estuvo muy bonito. Y es muy, muy. Con Beatriz Paredes, que fue embajadora de México en Brasil y que mm. sabía mucho del tema y etc. Y es bien lindo y bien noble, es y bien precioso caritativo. el evento. Ves a miles de gentes en el mar mm. aventándole flores blancas mm. a Yeman Ya. Y luego. Eh, eh, y nada, luego. Eh, para mí es importante. ¿Y tu hijo Emilio? Emilio es hijo de Yemayá, igual que los artistas de mi casa, que son, eh, por ejemplo, de mis hijos, Romy y Emilio son hijos de Yemayá. Ah, los dos. Ok. Y Kiko es hijo de Ochun. Y yo soy hija de Macho. Yo soy hija de Changó. Changó es pero fuerte, fíjate, ¿no? Pero fíjate, cuando te coronas eh, como yo, mis hijos no están coronados, están iniciados. Pero eh, es tan bonito porque separan los santos y hablan en, en las lecturas. Mm. Eh, 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 cuando estás leyendo tu dita, él os va. Y es hermoso porque, porque ahí se paró Ochun y dijo, yo la parí. Y como yo veneraba a Yemayá desde que tenía 16 años, Yemayá se paró. Cuando le tocó hablar a Chango, le dijo, cállate, voy a hablar yo. Ajá. Dijo, tú la pariste, Ochun, pero yo la crié. ¡Amonos! Entonces yo soy hija de las dos aguas, de Ochun, que es la mamá de Kiko, y de Yemayá. Que la santa eh, que protege a, a Romina y Emilio. Entonces hay un vínculo, si te das cuenta, entre Chango, que está en mi cabeza, y que yo sea hija de las dos aguas. Okay. Es lindo. Es lindo. Ahora, te hiciste santo ya grande. Con 45 ¿Por años. ¿Por qué? Porque no es necesario hacerte santo cuando empiezas a venerar la religión. No, pero ¿por qué quisiste hacerte no, santo? No, porque cuando empieza la letra del año te dice. Te toca coronarte porque vienen cambios en tu vida. Ah. Ahora las cosas son un poquito más difíciles. Antes podías dejarte dirigir. Ahora vas a dirigir tu mundo. Anda. Entonces ahora tienes que tener esa cabecita bien guiada. O sea, tú ya no sigues. No, digamos ahora, las a, indicaciones. Ahora un la que un más mea santo. soy yo. Ah, okay, ok. No, de los santos sí. De lo humano, mortales, no. que lloran, cagan, mean y ríen como yo. Ah, ok, ok, ahí ya no. Ya. ¿Y a tus hijos alguno no le interesa esa.? No, Kiko no. es una persona. Ah, ¿cómo se le dice? Porque a mí esa palabra se me olvida. ¿Cómo se le dice a la persona que. ¿Que no... no creen? Creen, pero escéptico. repetan. No, no es, es... escéptico. Hay otra persona. No, eh, ah, hay no. otro término. Ahorita, ahorita que, Bien, ateo, que me. Eh. No, ateo es que no cree. No, ateo es la Ateo que de no de cree y Kiko sí. es, eh, eh, está bautizado. Agnóstico. Agnóstico, gracias. Okay. Ay, me encanta tu inteligencia. Oh, hombre, muchas gracias. Lo oí por allá. <risa> <risa> Lo escuché por allá. Agnóstico. Pero son agnósticos. Él es agnóstico, pero respeta muchísimo cuando alguno de sus amigos se casaba a la iglesia. Respeta mi religión. Cuando yo le pido que hay que hacer alguna. Eh, alguna ceremonia eh, no algo hay, hay que entregar alguna ofrenda ah, okay. para unir las energías de la familia él lo hace con mucha humildad cuando yo le digo que se ponga un hidecito para protegerlo cuidarlo guiarlo y que su cabecita esté tú sabes eh, tranquilita él se lo deja poner o sea eh, es muy noble okay. y respeta toda la religión. ¿Cómo es la ceremonia de coronación? ¿Se puede decir? Sí, lo puedo decir, pero es muy larga, muy intensa y demasiado recurso. Entonces no es como que, ah, okay. como que nos acabaríamos, puta, como que nos chingamos tres botellas. Ok, ok. Pero, pero, uh, make it short. Es fuerte, es Hashtash intensa. Mira, it primero it tiene que hacer una ceremonia. Primero tienes que hacer una misa. Okay. Porque en la misa viene toda la parte espiritual. Okay. Entonces ahí es donde se paran tus espíritus. Okay. Y tus espíritus hablan. Y ahí también se puede parar a hablar algún santico que diga qué quieren hacer contigo. Como por ejemplo, con los hijos de Changó no comúnmente nacen los hijos de Oya. Eh, perdón, un eh, Con los hijos de Changó por, normalmente no reciben ollá. Ah. Que es una la santa patrona de la puerta del cementerio. Ah. ¿Me entiendes? Es okay. el amor. Y la pasión más perfecta que tuvo Chango, que se las cogió a todas. Ok, okay. Pero esa ella fue el amor. Ejemplar. El amor ideal. Ok. O ya. Entonces O ya dijo: Yo, aunque coma fuera del trono, pero esa niña a mí me recibe. Porque hay mucha gente que le tiene mucha envidia. Ok. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, antes de yo hacerme santo, tuve que recibir o dudúa dudú dudúa, esa extensión de vida. Ok. O sea que recibes un osum de tu tamaño. Ah. Que es uno de los guerreros que recibes con mano orula. Osum, eh, oh, este, el esguazo. Todas tus pulseras ah. son de. De santo, claro. De este santo. es mi abuelo. Ok. Es eh, este, Agayú. Este es changó mi papá. Okay. el que está en mi cabeza. Ella es. Esta es Yemayá, si ves tiene todos, los, todos colores, los colores, pero ella se llama como yo, se llama eh, este, Obatilemi, rey de su casa. Ah, okay. Y este es Yemayá, este, ella es Francisca, mm. mi elgum, mi espíritu. Okay. y ella es Yemayá. ¿Y tú ya siendo santo puedes hacer lecturas y así? Eso te lo da la experiencia del día con y no día lo y el aprender a comunicarte con eh, eh, los santicos. O con los espíritus por medio de los chamalongos, por medio del caracol. Hay diferentes formas. A mí me gustan mucho los chamalongos. Ok. Que son los coquitos chiquitos, así redonditos sí, 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 Que los tiran y agarran una, unas posiciones que son símbolos. Y tú te lo haces a ti misma, te lo Claro, yo converso. Para consultar. Yo converso con ellos. Okay. Eso es lo que yo hacía en la casa de los famosos. Que muchos ignorantes empezaron a decir como Alicia Machado. ¿Qué, qué dijo? Está mi A cámara? la cámara, es esta, es esta. Escucha bien, Alicia. A ti, tu empresa te puede estar pagando lo que tú quieras misma. Pero lo único que tú no deberías hacer es cuestionar la religión de nadie. Porque eso es delicado. Eso es demasiado, demasiado delicado. Es meterte con la fe de otras personas. Oíste mija, Entonces, tú puedes ser muy fiel a tu empresa, pero aguas. Agua porque la vida te puede marcar un revés. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Uy, qué fuerte. Pero es cierto, es hay que, que respetar la fe de los a otros. A cuestionar que yo estaba, a ver, yo no estaba haciendo brujería en la casa de los famosos, yo le estaba dando su servicio de cada lunes a mi santico que yo lo hacía le ponía un incienso si me lo pedían le ponía cascarilla si me lo pedían le ponía humito de tabaco si me lo pedían le ponía perfumito mío si me lo pedían okay. le ponía perfumito de Juan si me lo pidieron yo no hacía mal a nadie yo no fui ni invasiva ni falta de respeto ni le eché brujería a nadie es que, a ver, te... ni le soplé Se un polvo tiene a la nadie presión ¿No? Que, ¿Tú sabes? Que, que la santería tiene que ver porque es con la brujería, con la magia negra, con. No. Pues es que lo que pasa es que, Pero hay que... El, el catolicismo tiene el exorcismo. Porque nadie eh, critica y nadie sataniza el exorcismo, que es la parte fea de el catolicismo. ¿Sí o no? Todas las religiones tienen su, su lado bonito y su lado negativo. Pues igual la santería tiene a gente que es. Eh, tóxica sí. y que le pone el lado negativo porque lo tóxico no es la religión ni la fe lo tóxico somos los pinches seres humanos que desgraciadamente hay gente bien eh, eh, este como se dice depredadores de, la, de todo o sea de la fe uh, uh, de, 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 de confiado de la humanidad de confiado del amor desconfiado de todo de tus preferencias. De, de tus preferencias sexuales, de tus preferencias sociales. ¿Tú alguna vez has estado con una mujer, New York? No, nunca amaba un bollo, pero pues, no digo nunca jamás, porque sí. podría amanecer. Pero lo tuyo, lo tuyo son los hombres. Vamos. Sí, a mí me gustan los hombres Ahora. y las anacondas. Pero si algún día. El tribilín, Exacto. El pero si algún día, el tribilín. Pero si algún día. Yo nunca digo nunca jamás porque podría un día amanecer con un chochito en la boca, entonces... Bueno, no, sé. no digas que no. Lo que pasa es que yo amanecí para amar y para vivir. Ok. Entonces es muy difícil para mí decir nunca jamás porque yo amo la vida total, yo amo a los seres humanos, me encanta la energía de la gente, me encanta abrazar, me encanta besar, me encanta que me hagan reír, incluso cuando me enojo, me encanta... Desahogar ese enojo mentando madre. Es madres. catarsis, así mentar sí, madre. Suelto, suelto mi catarsis de enojo y yo sí miento madre con premeditación o luego sí a ventaja, malintención y más de fondo. No como otras personas que se la tragan. Y les hace mucho daño. Y le hace cáncer y esas cosas. Sí, eso Entonces, dicen. Eso dicen. Sí. Oye, a ver, dice Sandra Castillo Adela. Pregúntale a quién de la casa de los famosos le pasan una sustancia para mantenerlo tranquilo. Que tú dijiste que ibas a responder todo. Sí, pero yo no sé a quién le pasan una sustancia y, y qué tipo de sustancia. O sea, no. No, eso no lo puedo responder porque, mira, a lo mejor es un medicamento, oigan. No sé. La verdad, yo te voy a decir una cosa. A los varones de mi cuarto le pasaban sus eh, proteínas. Okay. Y yo tomé de esas proteínas y no tienen drogas. Okay. A lo que fumábamos en el cuarto, en la cabina blanca, le pasaban de estos. Y yo las probé todas y nunca salí así como que, qué rico. O sea, era tabaco. tabaco. Era tabaco nada más. Okay. Con saborizantes. Sí, sí. Yo los probé todos porque yo soy bien chimosa y ahí me puse más. Ok. Y entonces nos pasaban, por ejemplo, a Ivonne le daban cigarrillos marboro, a mí me daban cigarrillos benzo, al otro, a Laura le daban cigarrillos blanco marboro. O sea, yo puedo decirlo todo. Yo tenía mi tabaco de mi santo ahí. Que me lo mantenía mi, la jefa para que yo los lunes echara un mito a, a mi antiguos okay. Pero que a alguien le pasara una sustancia de droga, no, yo no me entero. Yo me hubiera enterado, jura lo que sí lo digo, ¿eh? Ah, sí. Ah, claro. A ver, pero, pero a huevo. Ok. Pero ahí no, no, no. No. no yo, bueno, por lo menos yo nunca okay. vi. ¿Y tú, nunca tú, vi. tú has probado de todo? Yo me, yo tuve alguna etapa de mi vida que me dio uno pericazo. Ah, okay. Pero no me gustó porque me ardía mucho acá. Y aparte fue bien simpático porque al otro día me iban a hacer una reconstrucción de aquí, del de de el final de mi lepeptomía, mm. de mi semilipeptomía, que quedaron como unas orejitas acá. Entonces yo tenía no que te red No, no, que me gustara, mi, mi cirujano me dijo, mi vamos a hacértelo, sí, no Te lo arreglo. Eh, para que te quede la piel limpiecita. Y entonces cu cuando me hicieron mi, estuve yo en una par y había uno que otro periquero. Y me dijo, dale, mima, y yo así como que... Mmm, bueno, está bien Y me eché un pericazo Y entonces, puta, estuvo bueno Porque ya estaba medio pedita y me quitó la peda okay. Pero como fue un solo pericazo Y entonces, al otro día que voy a hacerme mis exámenes ¡Uy, <laughs> no! Al otro día no. Me dice mi eh, cirujano Al siguiente día de los exámenes O sea, pericazo, exámenes Y operación Me dice, mi man, ¿Qué te metiste? salió un poquito de... ¡Ah, sí! Antier me echó un perico. No. Pero nada más uno. O sea, no me gustó mucho porque me arde muy bien gacho aquí. Entonces nada más me quité la peda y ya. Y entonces, tú sabes, yo no tengo nada que ocultar en esta vida. Eh, eh, yo controlo mi entorno. Mi entorno no me controla a mí. Okay. Y entonces, de pronto sí me gusta. No puedo fumar marihuana, así como cualquiera. Que se fuma un cigarrito completo, porque soy un poquito alérgica al TH. Ah. O sea, me da náusea. Okay. Me pone así, okay. y se acaba la fiesta. Te da la pálida. Pe la pálida. Es. Exacto, me da la pálida. <laughs> y entonces, lo que sí me mis proveedores de CBD okay. me regalan mis vaporizadores y mi gotica, que tienen como un 15%, un 12% de TH. Y eso sí, yo diario me. Do, me ¿Para dormir? Me pongo mi. Pero es por salud, porque es anti todo. Anticancerígeno, para la circulación, para el cerebro, para todo. Y obviamente te relaja. Por eso yo siempre estoy tan relajada y me vale madre todo. Bueno, ¿no te valió tan madres que te sacaran de la casa? Ah, antes. sí, me valió madre. ¿Ah, sí? Sí. A mí lo que me enojó es que cuando salí. O sea, yo sabía que me iban a sacar de la casa porque rompí la regla varias veces. Ok. Primero que nada. Cuando me dieron el liderazgo esperaban que yo subiera a Juan. ¿Y no lo subiste? No, querían que me lo kimbara allá arriba. Ah, ok. Pero La como... suite. Exacto. Okay. Pero como no lo subí, eso hizo. ¿A quién subiste? A Nachito. Pero porque se lo traían jodido y quise darle ese regalo. Ah, okay. Y como yo llevaba tres días nada más de romance con Juan, dije, ¿por qué lo voy a subir si nada más ni siquiera hemos quimbado? Oh, exacto. O sea, ¿por qué voy a subirlo tan rápido, güey? Necesito conocerlo un poquito más. Y eso Con el Nachito te la pasaste bien. Bien, pero bien. ellos querían, a ver, de eso vive la show, producción. A huevo, yo show, lo entiendo. Pero no era el momento. Okay. Eso fue el primer, la primera regla que Luego. Rompí. La segunda regla que rompí fue cuando impusieron ese juego, que era la dinámica para ganarnos la comida, el 100% de comida, que era amarrarnos a todos. Y yo dije, no, yo no voy a ver a mi familia del Cuarto Sur amarrada con las gárgolas del Cuarto Morado, porque enseguida todos se angustiaron y todos tenían cara de no mames. Amarrado con esta gente. Obvio, los de cuarto morado estaban felices porque, como son gárgolas tóxicas, querían estar mezcladas en mi familia. Claro. Y yo porque. no lo iba a permitir. ¿Y, y a mí me valía madre si las gárgolas se morían de hambre. Porque mi lacena estaba llena. Porque yo desde el día uno siempre le dije a la familia de cuarto. Azul, Vamos a cuidar. Hay que guardar pan, pan mayo. Y nuestra la cena siempre se mantuvo llena. Pan para mayo, literalmente, ok. Literal. Literal. Y okay. entonces yo estoy orgullosa de que me sacaron de la casa de los famosos, pero mi la cena se quedó llena. Ah, okay. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Bueno, eso es la segunda. Y la tercera fue cuando fui a la, a la cena, que me quedé así en perra. <risa> <risa> y nada más me miraba en el espejo y decía qué bella soy. ¿Qué? Porque yo estaba esperando que el Cerboni y la Gargola Nalgona me interrogaran como interrogaron a Juan y, 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 me, y ¿cómo se llama? Y me maltrataran como Laura maltrató a la vikinga. Ah. Yo estaba esperando, yo estaba esperando que ellos se atrevieran, se tiraran a levantar el rating agarrándome de su puchimba. Ok, punchimba. Pero mira, mira, no. amigo le sacaron le sacaron entonces se pasaron a hablar se, eh, empezaron a hablar mucha estupidez y de pronto ellos mismos ay qué cena tan aburrida por cómo no va a ser aburrida si pura pendejada están hablando contestaste o sea no yo ah, no contesté pensaste, nada lo eso lo comenté después en el cuarto del, el cuarto azul de mi familia okay. eso se lo dije a ellos no le di ni una palabra entonces yo pienso que Hubo más momentos que yo hice lo contrario que tal vez esperaba la producción. Pero te decían por dónde irte o qué hacer. No, a pero uno gente, intuye, uno intuye. Uno intuye mí. cuando está rompiendo las reglas. Claro. Y como que aquí pienso que rompí demasiadas reglas. Con lo que la producción está esperando eh, que eras. Porque a mí me preguntaban mucho cuando estaba en Big Brother que yo conducía Big Brother. Mm. Me preguntaban mucho. No, pero es que la producción mete, la producción saca, la producción es quien dice. Yo de verdad yo me enteraba. Cuando me enseñaban la tarjeta con la votación. ¿Cuál es tu lectura? Tú, como. Lo que pasa es que yo, la verdad es que yo siento y sé y percibí que lo controlan absolutamente todo, pero la verdad es que es. A ver, ¿cómo te lo explico, Adela? No lo puedes, no, no lo puedes descubrir, porque son tan genios, la verdad es que son unos genios, y el formato está tan bien cuidado que ellos lo controlan todo, 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 todo. Pero no te das cuenta, es como una magia visual. Hacen que te pelees con tal y es, que no. Es, es como una magia visual. Que te pasan por delante las estrategias y las manipulaciones y las cosas y los controles. Y no lo ves, güey. No lo ves. Son unos chingones. Sí, sí. No sí, lo sí. ves, güey. Ellos deciden si le da la gana a quien sea que sea. No lo ven. Obviamente, sus estrategias son tan inteligentes que hacen. Por ejemplo, dinámicas que nos hacen sentir como niños. Sí, sí, sí. Chiquititos. Es un guión para que ocurra lo que ellos quieran que ocurra. Exacto. ¿no? Tú clar, me entendiste. Clar, clar, perfectamente. perfectamente. Bueno, yo lo veía. Está espectacular. Está es lo hacen muy, muy bien. Es que es muy Endemol en hace muy buenos programas. Es que es muy, la muy verdad. bueno. Endemol. Y, 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 y Telemundo eh, en eh, este, con este Telemundo caso. hicieron una Ahora, chingona. Ahora, que, ¿que tú te enojaste con Telemundo por algo? Es que cuando salí, inocentemente, o sea, estás dentro de la casa estás vulnerable. Te han quitado todos tus poderes. Tú sabes, tú mandas tu mundo. Sí, tú sí, tú ordenas en tu mundo. Claro. Y cuando entras ahí te quitan todo, todo eso. Tú allí no puedes ordenar de nada, no puedes mandar en nada, no puedes decidir nada. Eres una estúpida pendeja manipulable de mierda. Ok. qué pinche sensación. De okay. la mierda. Sí, está caña. La mierda, y mi yo, amor. Y yo que soy una control no, freak, imagina. Y yo en mi mundo. No se tira un pedo si yo no decido cuál o sea. va a ser el olor. <laughs> ¡Ah! ¡Bravo, bravo! Sí, sí, Tú sabes lo que yo sentí. Sí, está O sea, muy me fuerte. quitaron el poder yo por eso totalmente. Yo ¿por qué se metió ahí? Fue una, fue, bueno, bueno, pero quién ve muy rico. Okay. El, sí, el sí el eso punto. ya valió la pena, la verdad. Ah, bueno, sí. Oye, pero el punto es, Adela, que cuando yo salgo con esa vulnerabilidad, al exterior, es, es, es. consciente de que me sacaron porque no les gustó. ¿Pero te sacaron ellos o sí, te, sacó te sacaron el público que ya te quería Pero Pero no, le hice, porque el público vota. Por eso te explico ah, para que entiendas. Ah, está bien. No te enojes conmigo. No, te, pero te quiero contar bueno, para que tú lo que cuenta. yo quiero explicar. Si la producción se pasa 15 días antes de que tú salgas, pasando puras cosas editadas. Negativa. Pinches. Ah, ok. ¿Qué es lo que le está diciendo al público? Sáquenla. Claro. Entonces, 15 días no es una semana, ni tres días, ni un día, ni el día antes. Son 15 días torturando al público. O sea, hazte cuenta que si y lo, yo cómo sabes tú eso si eso tú no lo veías? Porque mi hija me, mi hija y mi manager. O sea, para que entiendas, yo salí sin nada. Okay, la sin producción saber nada. me llevó para el hotel. Okay. Al otro día en la mañana yo le dije. A, a, a la producción voy a hablar. Ellos no querían que ese día me comunicara porque sabían lo que estaba pasando en el foro, en las galas. Entonces, querían que yo a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, hiciera la gala. Y, ¿Y ya no después. Fuiste? Y ya después me entregaban a mi familia. Ok. Obvio. A las 11 de la mañana le digo yo a la chica que estaba cuidándome, le digo. Comunícame con mi manager. No, no se puede, sí se puede. Y si no se puede, bajo por la escalera para abajo, me pongo un cohete en el jundí y me voy. Entonces, Así es que, que sí se puede. O se puede o se puede. Exacto. Ok. Y entonces me comunicó con mi manager y mi manager me enlazó con Romina. Y Romina tiene 26 años. Romina pudo haberme dicho lo mismo sin llorar. Uy, lloró. Pero muy mal. Lloró con sollozos. Es que te están tratando muy mal, mamá. No se vale, tú no te lo mereces. Tú has hecho un gran trabajo ahí adentro, mamá, y aparte me llevaron a mí también entre la pata. Me están ofendiendo ¿Qué? a ti, a mí, la gente, el público te está tratando muy mal. Llevan dos semanas destrozándote, mamá. Uy, si yo también me hubiera puesto como fiera, si mi hija me habla llorando a decir eso. Entonces yo le dije a mi manager y me dijo, literal, mi mamá. Literal. Entonces le dije a, a la producción, me voy. No te puedes ir. Mírame. A ver, look in me. Looking me. <laughs> Se va a enredar. ¡Deténme! Entonces, llego al departamento de mi manager y me enseñaron todo, güey. Y sí si estuvo muy fuerte. Muy culero. Es más, no solamente te lo voy a decir yo. La prensa del mercado mexicano estaba ofendida antes de que yo saliera. Molesta. Gustavo Infante me dijo ¿Pero por qué tanta hazaña? O sea, ¿qué hiciste, güey? Ahora, en términos de producción no convenía que tú salieras. Con el 50% de lo que me hubieran destrozado hubieran logrado el mismo objetivo. Era con premeditación a no la audiencia y ventaja. Pero no les convenía. Pues, eh, Porque bueno, tú dabas mucho Show y. Pues güey. según tú. Ah, tampoco les convenía que yo rompiera sus reglas. Acuérdate que hay una cosa que se llama ego. Sí, y ahí adentro. Y hay personas que lo supera el ego. Ahora, tú y Laura Bosso son dos mujeres. Hubiéramos llegado a la final súper divertida, siendo canal de no la hiciste alianza. Gente. Yo hice alianza, me peleé con ella. Eso quería ver el público. La cagoteé. Eso quería ver el público. Cuando ella la cagaba, yo la ponía en su lugar. Cuando ella decía una ofensa, yo le decía, está bien pendeja. Cuando ella se ponía vulnerable, mi mamá ni... Puta madre. De pronto quería farsé conmigo. De, de pronto quería que yo la abrazara. De pronto quería ser amiguita. De pronto no podía vivir sin mí. De pronto volvía a cagotearme. Y de pronto me amaba. Y eres, me eres bipolar o qué pedo, güey. Mastúrbate, cabrona. Ah, ya, ya, ya. Y hazle como puedas. Ya. Entonces, eso le encantaba a la audiencia. Pero tú lo hacías porque le encantaba. No, la yo audiencia. me dejé guiar a por ella. No, ella me desesperó varias veces. Es hubo por una eso, vez, me... sí, hubo una vez que yo me metí en la, yo exacto, sí, hubo una vez que yo me metí en la cabina blanca y le di un par de, de putazos a la pared de concreto porque las otras de paredes, la desesperación. porque las otras paredes eran de plafón, <laughs> las la hubiera roto, okay. las roto. A la de concreto le hice así porque tenía ganas de meterle un galletón en la jeta porque me mentó mi madre. Pero, Terminé diciéndole, ya se peló. Mi mamá, ya, mi mamá ya se peló. Aquí está su espíritu. Y dice del espíritu de mi mamá que vaya a chingar a la calavera de la tuya. <laughs> pero tú sí te llegó a desesperar. No porque tú sabías que eso otra vez. A ver, no. tú eres una mujer muy inteligente. Sí, pero llevas no. haciendo esto muchos años. Laura, sus reality shows se tratan del espectáculo, sabe lo que le gusta ver a la gente, pero no se trataba de eso. No, pero sí me desesperó. Okay. Sí se trataba de eso, tienes toda la razón. Okay. Y yo jamás subestimaría tu inteligencia. Pero sí llegó a desesperar a la gente, y no solo a mí. O sea, a la vikinga le dijo, le dijo puta, porque le quitó el marido a no sé quién. A la otra le dijo no sé qué, a Osvaldo le dijo presidiario. O sea, ofendió bien feo a la gente. Pero al público de... Del programa de, de Telemundo, de la audiencia de Telemundo le gusta eso. Entonces, y al público lo que pida, es como el, el, el público de Acapulco Show. Le gusta toda esa pornografía de que todo el mundo se besa las bocas de que pasen todos los fluidos, de que todos se mamen las cosas. Y de que... Entonces es público que le gusta eso, no lo puede cuestionar porque al final es público. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Hay público para todo. Yo a la audiencia la respeto mucho. Y la audiencia tiene el derecho a elegir lo que quiere ver. Y eligió. Y eligió. Pero tú lo atribuyes a estas dos semanas de mala, lo que llamamos mala prensa, Pre -pe, Pero mi mano mala. Culera. Mala con premeditación, alegría, ventaja, mala intención y malidad. Con y, y entonces no fuiste a ninguna gala. No, porque dije, a ver... Si tú ahorita que yo vengo a tu casa, que estamos hablando tan a gusto, que me invitaste este vinito, que me deja fumar mi cigarrito y que estamos dando contenido para la audiencia, me, me, me pendejea, me, me ofende, me, me manda a la chingada y me, y me bota de aquí. ¿Tú crees que yo voy a regresar? Pues no tendrías por qué. Es eh, lo mismo, porque voy a regresar a un escenario donde me dieron en la madre. ¿Dónde me trataron tan jodido, ¿Y tan te han culero. dicho algo al respecto? ¿Has hablado con algún ejecutivo o con el productor general? Del... Hablé con los ejecutivos el día de la salida del hotel, pero ellos me, me niegan su su, su, su vamos, su conciencia, conciencia. no hacen consciente para ellos que eso pasó, así como si uno fuera eh, tontito. Ok. ¿Qué...? impresión te acabo de dar Laura, vos. Yo creo que son no solamente las mujeres más inteligentes las personas más inteligentes de esa casa. ¿La consideras inteligente? Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a decir Bueno, una cosa. yo la he entrevistado una sola vez pero Yo te voy a decir una cosa el... eh, No sé cuál es la percepción del público, porque te digo yo repito mucho público porque el público el público el público eh, este, incluye desde los más cultos hasta los más eh, humildes, ¿no? Pero una mujer estudiada, una mujer universitaria, abogada que en su juventud llegó a ser abogada incluso líder política y durante 30 años empoderada en un concepto de reality que ayudaba Feminista, de manera feminista a las mujeres, al hogar, a las situaciones sociales. Eh, yo creo que en la Casa de los Famosos mostró a una mujer bipolar, una mujer inestable, manipulable, una mujer llena de inseguridades y de complejos, mm. una mujer manipuladora en el aspecto de. Eh, decirle por ejemplo a Cerboni en la mañana, tenemos que pelearnos para que el cuarto sub crea que estamos enojados, eso es jugar, podré considerarse como estratega, okay. pero siendo una mujer líder, como lo ha presumido durante tantos años, la deja ver mal, okay. mezclarse con una persona tan tóxica como Cerboni para lastimar. Al cuarto azul que finalmente fue el que representó en la casa a la familia. ¿Cuántos quedan de la casa azul? Ay, puta madre. De, ¿De? 17 bajale el 6, yo creo. 11. 11. Y en la morada, o sea, se han ido más de la morada. ¿no? Sí, hemos eh, hemos eh, sacado más de los tóxicos. Ok. Pero quedan cuatro. O sea, tú no hacías estas cosas de intrigas de vamos a chingarnos, oye. No, no, íbamos nosotros, a hacer esto no, para que no, no los podíamos, otros crean Dice el contrato que no podíamos confabular luego. No, no más, hay confabulación. En okay. el cuarto azul. Pero, ah. pero la audiencia ha captado imágenes donde el cuarto morado sí confabula y la producción no, ha, no hacía nada. Okay. O sea, se supone que era eh, totalmente prohibido. prohibido e ilegal que confabulaban y que una confabulación significaba una nominación automática. Pero no el público los ha visto confabular, pero nunca la producción los ha castigado. Ok, aquí están los lo, la gente, tus fans, ¿no? ¿Cómo les dices? Bebe news. El, los Bebe News y hay otros que dicen que por qué no aceptas que te sacó el público. Ya lo aceptaste. Sí, yo sé que te sacó el, el público. público, pero tú lo ves como consecuencia de esta mala prensa. A ver, que... a ver, no confundan. Yo sé que me sacó el público, no más que entusiasmado, motivado y, e, e impulsado por el, e, el boicot tan horrible que me hicieron durante 15 días, con la pena. Eso claro que pues fue público. Sí, pues claro. Pero bien. si la producción te motiva, no es justo. Ahora, ¿te llevas amistades, amigos? Sí. Quisiera volver a cogerme a Juan. Ok. Otra persona. ¿Te ves cantando con él? Sí. Okay. Y estregándoselo a Cintia Clisbo. Ah. Porque cada quien habla de la fiesta como le va. Entonces yo nunca diría, por ejemplo, yo estuve con Juan y las mujeres que han estado después de mí con él, yo nunca he ido a decirle en mala persona. Es como escupirte bajo. Exacto. ¿no? O sea, Digo, cuando a mí me preguntaron de ex parejas de Juan, hablaba de la actitud de ella, no de que estuviera con Juan y que Juan le iba a hacer nada. ¿Tú sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, eso que ella dijo de que él era un chichifo, pues conmigo no lo fue. Y si lo fuera, yo le diría, papi, no seas chichifo, no mames. Sí. Pero no se lo diría a nadie, trataría de ayudarlo De decirle a él, sí. Exacto. ¿no? Te ves y, muy y que tal vez ella lo ayudó y le prestó dinero en un momento que él lo necesitó y después se lo sacó en cara, entonces yo no le prestaría dinero para que no se lo tenga yo que sacar en cara. Pues sí. Eh. Si me pide dinero, le digo, no, mi amor. Si quieres coger, yo te lo regalo hecho chochito. Exacto. Pero dinero no. Exacto. Tú sabes, mi amor, porque tú tienes no estoy tu pa pagar, lana. No. Tú tienes tu lana y yo tengo la mía. Yo no te estoy pidiendo tu lana, pero tampoco te voy a prestar la mía. Entonces yo me manejo así, por eso nunca tengo ese tipo de problemas. Ok, eso dijo Cintia. Sí, me lo contaron la prensa. En la rueda de prensa que hice, fueron muy insistentes en el tema. Por eso te lo estoy contando el chisme para que te enteres. Ok, okay. Para cuando te la entreviste aquí le diga, nunca le vale madre, eso lo vas a ir cogiendo. Okay, exacto, sea chichifo <laughs> o no. Pero quedaron de verse fuera. ¿Qué, qué? Es que conmigo no fue chichifo, porque dentro de la casa pues tuvimos sí, un romance but... bien dulce, bien quinceañero, exact. bien tierno, eh, por un lado. Y por otro lado, necesitas tiempo para notar que alguien sea chichifo y, eh, y dentro de la casa no puedes demostrar mucho. Ok, pero tú y Juan quedaron de verse fuera. No nos dio tiempo de quedar en nada. Pero yo estoy segura que yo estoy en su mente y él quedó en la mía. Entonces, yo lo único que hice fue lo que hace uno correctamente: que es decirle a mi manager, comunícate con su manager, dale mi número telefónico. Y cuando él salga, que su manager le diga, aquí, Niurka, te dejo su número. Si él se comunica conmigo, significa que seguiremos quimbando. Y si no se comunica, significa que me buscaré a otro para quimbar. <laughs> sí. Siempre hay con quien quimbar, Niurka, siempre. ¿Sí? ¿Niur? Yo puedo elegir, yo puedo elegir, pero también tenemos nuestras preferencias. Yo prefiero que sea él, pero si no es él hay que seguir hidratando el cuerpo. Okay. Porque ¿Hace cuánto si no, no tienes una pareja estable? Él, él, en el, en la casa de los famosos, él y yo iniciamos un un, un romance real. Okay, pero antes de él, digamos. Tengo amigos que me consienten, pero no una pareja. No digamos, pareja, no. no. Pareja, pareja okay. formal, no. Ya tienes un rato, ah, un rato. Ok. Yo que, bueno, desde que me mudé para Mérida que ya son años y ocho meses, no. Alan, ¿quién era tu galán en uno esa de, época? Uno de un yucatequito que mamaba risas. <risa> <risa> Ay, cabrón La perdón, ¡No! ¡Oye, tiene su talento! ¡Ay, perdóname, perdóname! Si tiene su talento. decir mima! Si me paso, dime, mima, porque no. yo respeto tu foro. No, no. Pero mí. yo soy así, yo soy libre. Haces bien. el Yucatequito mamá rico. Ok. <risa> <risa> ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Y fue tu noviecito? Fuemos, fuimos noviecitos, sí. Ok. Hasta que me dijo que me iba a invitar. Hasta que empecé. <laughs> <laughs> ¿Qué, qué, que ¿Qué? qué? Hasta que me di cuenta que pura promesa. Me decía, te voy a llevar aquí. Y yo así. Vamos a ir este fin de semana acá. Y yo así. Te voy a comprar esto. Y yo, oye, no me prometas. Sí, ya. Y hazlo. Ya o sea, no me avisa. No se avisa. Se, se hace. hace. claro. La claro. batalla. Exacto. Ok, nos resultó así. El yucatequito, pero mamá va rico. Ok. Bueno, es una virtud, es un talento. Sí, porque no todos maman bien. No, le saben. No, no todos. Oye, ¿y tú eres muy cachonda en el sexo? Según, bueno, fíjate, sí, te cuentan, te dicen que sí. Eh, sí, según, según. Es, uh, yo creo que eso, yo creo que tú me vas a dar la razón. Es un, poquit es un poquito la feromona, eh, cuando hay una química feromonal, que un despertar uh -huh. y... Eh, cuando la inspiración te lleva, como que hay gente con la que hace más química que otra. Hay gente que, se, duda, que claro. se convierte, así que tú dices, ay puta, quisiera que este se quedara aquí porque qué rico cogemos. Pero hay otros que dice, ah oh, bueno, medio palo, pero está bien para cumplir. Ya <laughs> exacto. No, sí, no, sin se duda. Claro. Sí, a mí me ha pasado también. Yo creo que a todas las mujeres, ¿no? Y a los hombres también. Y a también. los hombres luego también. también. Luego también déjenme, déjenme decirle que no, le voy a, que no le voy a dar crédito solo a las chicas. Los hombres de pronto también son bien pasionales y todo, y se encuentran con una mujer bien fría y musta y aburrida sí. y mala cama, mala pésima cama. O sea, que no hacen nada. O Quieren sí. que solo hagan todo. Ay, sí, no. Esto es una, un baile, una danza de dos. Y no es competencia. El sexo es una danza de dos. Y, no. y verdad que no es competencia. No, claro que no es no. así como la chica que diga, dale, papi, que te la voy a ¡Ah! <laughs> ¡Ah! pero si no es un show sí, no. cálmate claro es suavecito cálmate. primero el beso el susurro cállese sí o no mi amor claro que sí. así debe poquito de ser poquito a poco claro y ya después va subiendo de colorcito y después va siendo un poquito más invasivo y un poquito llega más allá y poquito a poco y empieza el sudorcito y la lameadita Uy. o sea poco a poco eso pero si no es competencia claro a ver quién iba. rapidito sí y yo, yo me sé. he encontrado algunos que llegan arriba de mí con todo el peso y los músculos que tienen me quieren aplastar ¡Tármate! no no, a mí me he tratado suavecito uh, mío. Exacto. Que yo soy una joya, una gema. Ahora, si tus novios no lo hacen muy bien, les enseñas. Ah, sí. Pues sí. Ah, yo le digo. Suave, bebé. No pasa nada, no hay competencia. Ven. Eso bueno, así si cualquiera. Hasta tú, <laughs> hasta tú. <laughs> Qué diversión. Brau Morel pregunta. Niurka, ¿qué opinas de la traición de Ivonne Montero y Tony Costa al nominar? Yo lo sabía. A ver, ¿cómo se llama? Brau Morel. Brau. ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es? Siempre es la misma. Brau. Brau. Yo lo dije, papi, ¿te acuerdas? Yo dije, ellos son sospechosos. Y fueron sospechosos siempre. Ellos fueron los que me nominaron. Es otra de las razones por las que yo sé que este, estimuló la producción a la audiencia. Porque yo, a mí me nominaron con cuatro puntos nada más. He sido de las más bajitas. Ah, de puntos. Cuatro puntos punto en nada. Ok. O sea, lo, lo, normalmente las nominaciones eran de cinco, seis, siete, ocho. A, a Ubaldo una vez lo nominaron con nueve puntos. O sea, lo acribillaron. <laughs> sí, sí. A mí con cuatro puntitos. La producción se agarró de ahí y empezó a estimular a la audiencia. Desde, no, pero desde una semana antes. Ah, desde una antes. El punto es que volviendo a tu comentario, mi amor, yo lo sabía, a mí no me sorprendieron. Lo que me angustiaba a mí era que a pesar de que yo se lo dije a mi familia de Cuarto Azul, a ellos los sorprendieran. No los sorprendieron tampoco, porque después que yo me fui, acribillaron a Ivonne y la nominaron. Fíjate. Para que vean, miren, que no haya ilusos, para que no haya sorprendidos. Exacto. ¿No? Pues, ¿sí? Exacto. Yo lo dije desde el principio, pero es que no tienes que estudiar una licenciatura, ni ir a la universidad, ni estudiar un posgrado. Te das cuenta que están aquí y están allá. Okay. Son sospechosos. Son sospechosos. Quieren Son. quedar bien con la maldad, con la gente tóxica, y quieren quedar bien. ¿Y Laura esto. te parece una gente tóxica y mala? No, yo digo que Laura es una un comodín. Se acomoda. Eh, ella ha jugado bien su juego. Y no subestimos sus 70 años. Yo digo que tiene 70 kilómetros de colmillo. Claro. Un kilómetro por año. Pues sí. sí. Pero mostró una imagen muy inestable. Pero eso, vamos, el juego lo ha hecho bien para que me entienda toda la audiencia. Laura ha hecho bien el juego. Ha sido divertido. Es el comodín. La gente no le importa que salga. La quiere ver ahí porque es bien. Eh, el bufón, el comodín, el ridículo, el arrepentimiento, eh, la honestidad, la falsedad. Es todo. Todo. Es chisme, okay. chisme. Es chisme. <laughs> 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 ¿Por pues, qué quiere saber, pregunta? A bueno, pero, pero, eso es una cosa. Ese es el juego. Okay. Lo que yo me sorprendo es. ¿Cómo esa mujer tan bipolar, tan inestable, tan, con una autoestima tan baja y tan manipulable pudo durante tantos años liderear un top show con tanta responsabilidad? Sí. No de ella, sino del contenido. Claro, del contenido. Un contenido tan delicado. delicado una persona Historias tan de... manipulable llevarlo. Estoy sorprendida. La verdad, sí. sí. ¿Tú conoces a la doctora Polo? Sí, la conocí. Y me parece una persona muy centrada. Okay. ¿Tú la conoces? No, pero es un poco lo mismo. Digo, son realities diferentes sí. y manejados de manera muy sí, distinta. Sí, pero una cosa es la persona que está delante de la pantalla y otra cosa es la persona que está tras bambalinas. Okay. Son personalidades totalmente diferentes. ¿Serías diferente. amiga de, la, de, de Laura? Sí, porque como ella 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 me necesita, ella se divierte mucho conmigo. Yo le doy a ella felicidad, okay. le doy carcajadas, le doy tranquilidad. Un día me dijo, ¿qué hago? No sé qué hacer. No permita que te llenen la cabeza de mierda. Nada más no lo permita y sé feliz. Busca a las personas que te hagan reír. ¿Y lo disfrutaba ella estando ahí? Eh, ¿Ha disfrutado estar ahí? No, no, no. A veces estaba muy histérica. A veces... Yo no sé cuántas veces le tocó en el confesionario a la jefa para decirle que me voy. Me muero. <risa> 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 me muero. ¿eh? <laughs> yo no sé cuántas veces lo hizo. 500 veces. Pero la producción se cagaba de la risa. Claro. Le pasaba la manita, la consentía poquito y una que otra ocasión la dejó hablar, romper la cuarta pared y ver a las personas de afuera. ¿A poco? <coughs> Igual que a Cerboni. Hoy estuve con Pepillo origen y me dijo Marta que vio a Cerboni la semana pasada en Televisa. ¿Salió? Salió, lo dejaron salir. sí. ¿Cómo crees? Sí. Y yo no creo que Marta me esté engañando, no, porque ella lo dijo antes que yo fuera hoy al programa, ella lo dijo en el programa. O sea, yo sé que no está mintiendo, porque no me lo dijo a mí por chisme pero, para que yo lo pero diga. Eso hubiera sido un escándalo, hija. Bueno, pues, ¿Eh? pues, pues. ¿Eh? Pero hay fotos. ¿No? Lo, lo sacó TV Novelas también. Pero habrá que ver si hay fotos de él en Televisa. Bueno, pero bueno, si lo vieron. A ver, ¿por qué alguien mentiría en que vio a Cerboni? Pudo haber sido que vio... Pudo, pudo haber dicho que vio a Niurka y yo puedo decir que no. Aquí estoy. ¿Me entiendes? O sea, o lo vi. Tú no vier... tuviste ningún privilegio. Ninguno. Yo no tuve ni un solo privilegio. No tuve ni siquiera el privilegio de que me dieran eh, una un regalo, una gargantilla preciosa de Swarovski que me regaló mi hijo Emilio y me lo mandó para que yo me lo pusiera. ¿Y no te qué? la dieron? No. Nada más me dieron una playerita que pedí insistentemente y que me la dieron, yo creo que por cansancio, porque era como una ladilla en el jundillo, lo pedía todos los días. Y la no playerita la donde mis hijos me escribieron frasecitas bonitas, lo único que me dieron. ¿Y eso por qué no? No sé, es como un problema de inspiración. No, pero haberlo sacado. ¿Y tú notaste su ausencia? ¿Alguien notó su ausencia en algún momento no, de la porque casa? porque te voy a decir una cosa. Yo podría entrar al confesionario y por ahí había acceso para afuera. Y yo podría, yo estuve do, eh, un montón de tiempo en el confesionario cuando fue la dentista que me fue a checar esta muelita, mm. este, que se me empezó a doler. Entonces, habían algunos, por ejemplo, Osvaldo se metía y le hacían sus terapias en su piernita. Okay. Se metía Juan y le daban unos masajes tardadísimos en la mano y se la terminaban eh, vendando. vendando. porque qué? Entonces, ¿En qué tiene? Habían varios compañeros que se metían fácil dos y media, tres horas ahí en tratamiento. Entonces, en, do, en dos horas sí te vas y vienes. Ok. A huevo. Vas y vienes. sí, claro. ¿Dónde está la casa? Pues por Santa Fe, no... ¿O por dónde está? Ah, ¿sí? Ah, ¿También no? esa? Sí, por Santa Fe. Ok, ok. Bueno, entonces te llevas buenas experiencias, te llevas buenos amigos. Y me Hay lle... gente que te gustaría seguir viendo. Y me dijo, antes de yo salir, el mero día, me dijo, Niurka, no sé si voy a salir hoy, pero me gustaría verte fuera. Y yo le dije, Serboni... Yo tampoco sé si saldré hoy, pero yo no, no. quiero verte fuera. Ah. A mí me gusta mucho la gente así, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sabes yo me acuerdo que... que cuando yo entrevisté a la señorita Laura, uh -huh. este, le hice una entrevista porque iba a entrar a Televisa. Entonces le hice, le hice una entrevista para que me hablara de cómo iba a ser su programa, etcétera y ella me echó muchas flores al principio y le dije bienvenida Laura, yo no puedo decir lo mismo de ti, ¿no? Y es una mujer inteligente y Ay, tuvimos sí. una conversación inteligente, ¿no? lo entiendo, ¿no? Este, pero pregúntame. Y entonces este, pero a mí me gusta la gente sincera, que dice, pues yo no te quiero ver, no te quiero en mi vida, no me sumas, Pero tengamos ¿no? una conversación inteligente. Exacto. Punto. Pero por ejemplo, claro. en el caso tuyo conservó ni que le dijiste pues yo no te quiero en mi vida no Digo, ya a la edad de una ya puedes decir y elegir Después con de quién los 50 quieres puedes pasar tu tiempo da. no sí. sí claro la verdad es que él es muy tóxico es una persona muy controladora es una persona mira si los están dejando salir y le están dando ese tipo de privilegios quién sabe qué tipo de negociaciones o qué tipo de cosas está pidiendo que le están dando esa prioridad yo no creo que Marta haya mentido honestamente pero este sí sé de compañeros. Por ejemplo, Juan, que me dijo que trabajó con él y que era de la persona que se peleaba con los productores, porque por qué Adela le das esa copa y a mí no. Ay, pues porque eh, Adela Adel es Cerboni. Adela y tú no. Servoni. No, eh, sí. ¿Quién? Servoni es de esa persona. A mí no me gusta. A ver, esa. ¿por qué a Niurka le pone este, este arete y yo quiero uno igual? ¿Y por qué Adela le da esta copa y a mí no? ¿Y por qué aquel grabó cómodamente en la mañana a mediodía y se fue a su casa y yo tengo que grabar el día entero? ¿Y por qué? O sea, cuestionando todo el tiempo, midiendo qué le dan a los demás para él pedir. Él es Que muy... pida lo que él cree que se merece o lo que quiere, pero sí. ¿por qué compararse yo con siento, nosotros Yo siento no. que es de ese tipo de personas. A mí personas. esa gente no me gusta. A mí tampoco la quiero en mi vida. Entonces, no. en la casa de los famosos se portó todo el tiempo así. Robaba de nuestra comida. Por ejemplo, hazte cuenta que terminábamos temprano nuestra comida, estaban los calderitos ahí calentitos para la hora que pudiéramos comer o que nos tocara comer okay. antes de la gala. Y él aprovechaba que no había nadie en la zona de comedor y sala para irse. Y robaba de nuestra comida y la metía en su caldero. Pero cada casa tenía su comida o cómo. No, 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 era una casa para todos. Exacto. Pero él esperaba que los del cuarto azul, porque nosotros dividimos la comida y ahí empezamos a ser un poquito más felices ah, okay. y tranquilos. Ok. Entonces... Robaba de nuestra comida, de nuestro caldero. Y eso nunca se lo cuestionaron. Porque yo, yo siento que a la audiencia del de show de la Casa de los Famosos y a la gente del, de, del show, eso le da gracia. Ah, ok. Entonces, okay. yo no dudo que gane una mierda de persona como cervoni Y no dudo que gane una mierda de persona como Laura, que demostró ofender a, a, a cinco o seis compañeros. Yo no dudo que gane una mierda de persona como la Gárgola Nalgona, porque dice que tiene un hermano en Telemundo mm. y que él fue el que me sacó del Zoom. ¿Eh? Los hackers. ¿Y bueno, los hackers qué? Los que había dicho que. Ah, y que podía <coughs> controlar a los asiáticos, ¿no? Ajá. Porque, y podían pagarle a los asiáticos para que ellos. Eh, votaran a, a, en contra de, mi, eh, mm. de de la persona que ellos quieren que salga y no de, y no de los... O sea, contratar votos. Sí. Contratar, ¿no? contratar okay. votos. Y todo eso se manejó allá adentro y se dijo abiertamente y nadie hizo nada. Ni la producción hizo nada. ¿Quién te gustaría que ganara? Pues yo creo que alguien del Cuarto Azul, porque son personas que han sacrificado... Pues han tratado de ser lo más humanos, decentes posible, y que si en algún momento jugaron alguna estrategia, trataron de que fuera, aunque invasiva, la más inteligente posible, sin, sin afectar por dañar, sino porque no hay más remedio. Ya. Yeah orca, tú has sido una mujer muy feliz en México, ¿no? Sí. Has muy... pasado por distintas etapas de tu vida, de tu carrera profesional, de tu vida amorosa también. Este. ¿Cómo, cómo entenderías ya tu vida sin México o en otro lugar? Wow. Oh, qué bonita pregunta me acaban de hacer. No. No, no entendería mi vida sin México. Mis hijos son mexicanos. Mi carrera agarró luz en México, e incluso el, 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 la, la etapa del Tropicana, de, del espectáculo del Tropicana de La Habana, que fue mi, mi juventud. Que ahí, ahí empezaste. Ahí ¿no? empecé, con 16 años, a viajar el mundo entero. ¿Qué ¿Eras bailarina? Eh, era vedette, bailábamos, vedette. cantábamos éramos artistas okay. preparados completos con clases diarias obligatorias okay. como una escuela militar okay. no era así como que a tu conciencia tú lo pagas y no era de gratis pero obligado okay. si no es ibas Cuba, ¿no? Sí, exacto si no ibas no trabajabas en la noche en el show okay. Tenías que cumplir con las clases con la preparación era gratis pero obligado okay. y, y México le dio Cuba me dio raíces pero México le dio le dio luz a esas raíces, en todos los aspectos, en el amor, en los hijos, en mi crecimiento, en mi, en mi carrera, en mi madurez, en mi sabiduría, en mi religión. ¿Te arrepientes de algo? No, no, no. O sea, cuando ves para atrás y dices, Esta, esto ya mejor no me arrepiento. lo hubiera hecho. De las únicas cosas que más me han, durado, me han dolido en la vida es la traición, pero yo tengo ese signo en mi religión nacerás traicionada y morirás traicionada porque eres una mujer que naciste y morirás con corona y el éxito y la felicidad siempre será envidiado pues y sí. yo soy exitosa y feliz pues sí la gente envidia. confunde el éxito con la felicidad no 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 no, no eh, quiero decirte esto si tú me permites sí. la gente confunde el éxito en estar siempre en la chorcha con excesos. Tú sabes, andar en la camioneta del año carísima, usar un chingo de marcas carísima y vomitar excesos. Ojo, no se equivoquen. La felicidad está mucho más allá que esas banalidades materiales. La felicidad es la tranquilidad del alma. Levantar feliz, disfrutar de, un, de cosas simples como el canto de un pájaro, la brisa del aire un café caliente en la mañana a tus las más sencillas cosas y más simples las cosas más son simples, las que te hacen más son feliz. las que te hacen más feliz la paz Vean, algo es tan... lo más parecido a la felicidad la ¿no? paz la, la paz es... entonces eso es new y ver a tus hijos exitosos qué opinas es... de Emilio como Alejandro Fernández ay fue un reto fue algo tan tan prematuro, tan, tan criticable, pero a la vez tan, tan reto para él, tan pequeño y tan gigante, tan, tan que miedo. Sí, tan que miedo. ¿Sí o no? Sí, sí. Y él lo enfrentó con una valentía que criticado o halagado siempre dio su rostro de seguridad y su temple de... Lo estudié y eso me enorgullece porque lo estudió. Sí, lo estudió. Me enorgullece mucho el esfuerzo. El esfuerzo. Las personas que se, que, que se rompen el lomo por esforzarse y por, por hacerlo mejor, por hacerlo bien. Tal vez no quedó perfecto, pero qué bonito que te esforzaste porque fuera, porque estuviera, aunque sea parecido sí 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 te gustó la serie yo ya acabó qué temporada ya ya acabó, acabó. a mí sí me gustó Eli. sí te gustó pero yo soy mamá no pero la serie <laughs> la serie <risa> <risa> la serie sí me gustó porque a mí no eh bueno está bien y he hijo escuchado amigo. gente que me ha dicho que no pero te voy a decir porque me gustó a mí me gustó mucho la fotografía eso sí es muy bueno me encantó la fotografía muy bueno. y yo me baso pero mucho. el guión es terrible no yo creo que un poquito un poquito um, como que como que extracto no como que muy eh, compactadito yo creo que pudo haber dado mucho más, mucho más Había explícito. más temas, había más Exacto. cosas. O sea, yo siento yo que vi los primeros creo que tres, no cuatro capítulos y todos eran de Adela. Pero ¿no? yo veía a Emilio y me derretía. Ah, Eso sí, eso sí. sí. No me fijaba ni en el pinche guión. Sí, claro. claro. Yo entiendo. Eh, yo sentía el guión que pudo. A mí me hubiera pasado. Pudieron haberle mismo. sacado más jugo, pero. Como mi hijo se veía tan lindo y le decía, Juan, todo está perfecto, te amo. Sí, sí, la verdad, pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, no, no pues sí, uno amiga. como mamá, sí. sí. Pero de pronto uno como mamá también tiene que ser muy crítica del trabajo que hacen los hijos. Lo sé. Y eso, ¿sabes dónde se lo valoro? ¿Se lo, se lo exijo más a Emilio. Emilio es compositor. Emilio es cantautor. Ajá. Ajá. Y ahorita estoy bien orgullosa de él porque se acaba de afiliar a derecho de autor uh -huh. y ya le dicen, eh, este vamos, se refieren a él como maestro. Claro, Ay, sos muy bonito. Tiene 19 claro. años y en, y en el, su negociación de, de eh, derecho de autor le dicen, maestro, maestro. A mi bebé, ¿cómo no se me va a aflocar el mastique? ¡Ay, <laughs> qué <laughs> <De> emoción! <laughs> ¿Alguno de tus hijos vive contigo? No, porque ya, ya vivieron nadie. toda la vida. Exacto. Ya yo crié a Kiko hasta los 27, a Romina hasta los 23, y a Emilio se lo entregué a Juan a los 10. Ah, no, iba con él a grabar, pero se lo entregué a los 17. Ya para que viva con pues, él. Porque yo me fui a Mérida. Exacto. O sea, yo hablé con Juan. Ya Romy y Kiko vivían de Rumi. Ok. Pero Emilio quedaba conmigo en casa, o sea, súper mega consentido. Y que le dijiste, yo me quiero ir a Mérida. Súper mega consentido. Okay. De pronto me di cuenta que Emilio ya necesitaba disfrutar no solo al productor. Sino sí, a su papá. Y al manager, sino que al papá. Okay. Y hablé con Juan, y Juan y yo somos grandes cómplices. Y le dije, papi, ¿no crees que nuestro hijo debería ya como que levantarse contigo y darte la buena noche y esas cositas? Así como para que se disfruten como papá e hijo, ¿tú sabes? Sí, Porque claro. aquí como que está demasiado consentido mismo. Okay. Entonces como que contigo un poquito. Sí. Y me dijo, ¡va! Ya conoce wow, agua. Sí. ¡Órale flaca! Me parece Va. buena idea. Sí, ya lo conoces sí. como él agua. Yo habla. lo quiero mucho, a Juan. Yo también, yo también empecé a quererlo mucho. Y me, me encanta quererlo porque somos grandes cómplices ahorita. Entonces les ha hecho mucho bien vivir juntos. Ok te, Un y, año y he ¿Pero meses, sigue viviendo ahí o ya con vive? Con su papá en su casa. Sí. Ah, ok. No vive solo, no vive lo con... Lo dejé en su, con su papá en su casa, en su mansión de, de rico, de la caisla y pipirina y mamonais. Ya, muy bien. Entonces yo bien. estoy tranquila, ¡Claro! mía, porque mi hijo tiene a Pero su papá. ahí lo van a echar a perder más. No, al contrario, Bueno, Juan, Juan es... Oh, no, Juan le dice. Vamos, para que entienda, Emilio le encanta cocinarse solo. No puedes imaginarte cómo Emilio cocina. Emilio llega a la cocina de la casa de Juan, de su papá, donde él vive, que es su casa. Exacto, pues sí. Hace de comer y tiene que lavar los trastos y dejar la cocina impecable. Emilio llega a su cuarto, cansado, se quita la ropa, se acuesta. Al día siguiente tiene que poner la ropa en su cesto de ropa sucia y no solo ponerla, bajar la ropa sucia para que la chica la lave okay. a la lavandería, nada de que la chica sube. Ok, muy bien. O sea, Juan le está educando una parte. Yo, lo, yo se lo entregué educadito, con principio, con cimiento, con autoestima, con nobleza, con los pies en el piso. Ok. Pero esa parte de adolescente de que llego y tiro los tenis, ahí yo lo tenía consentido, okay. Okay. tengo okay. que reconocerlo. Y me encantaba también consentirlo un poquito porque también son mis bebés. Pues claro, pues claro. Y una no quiere dejar de ser importante para los hijos, Nunca, sabes? nunca. Y entonces... Eh, Juan le enseñó esa parte, Juan le enseñó esa parte de, órale, tu cuarto impecable, la muchacha nada más viene a desempolvar y a pasar el mechudo. Pues, sí. Oye, este, y el éxito que ha tenido, ¿no? Sí, estoy es, que... es bien fácil perder los pies de la tierra a los 10 dieci... y desde los qué. Diecisiete 17, 17, 17 lo años. Con... Con su papá. Pero cuando yo lo dejé con su papá, ya él ya él sabía guitarra, piano, componía y tenía como 19 canciones compuestas. Ok, pero no tenía la fama que tiene hoy. No. Y entonces me enorgullece demasiado que tenga los pies bien en el piso. Y la novia ¿Te gusta? se fue cuatro años. Me encanta, Carol. Ok. Porque además es una niña muy talentosa, también canta precioso y es súper exitosa en todo lo de Disney y todo. Okay. Entonces estoy muy orgullosa porque si ella lo hace feliz, yo la amo. Claro, es lo único que uno quiere que mamá Ella tiene 23 y el 19. Muy bien. Pero mis hijos también tienen un año. Una anaconda. Eso. Dice Carlín, pregunta a Mami New. Si Telemundo te invita a regresar a la casa, ¿lo harías? Pero si me pagan más. Sí, si sí. Telemundo me invita, me pagas a un barito y eso sí. Pero lo haría porque quiero abrazar. Eso, eso. Quiero abrazar a mi familia en el cuarto azul. Quiero verles una carcajada y lágrimas en los ojos de felicidad. Porque sé que mi partida los hizo sufrir. Te han de estar extrañando. Todos ¿Has visto días, algo? Sí. Me y lo dice, ángel, mis bebeniús me mantienen informada de todo, okay. mis bebeniucitos. Ay, que los amo. Es que mis news cuando yo te digo news es como cuando yo te digo público. Okay. Mis news sí, son claro, señoras, claro. como tú y como yo. Sí, mis claro. news son mamás, tías, abuelitas. Jóvenes, millennials, chiquito, mediano, grande, mi bebé New, son todo tipo de personas. Entonces todos me, eh, eh, hombres no, eh, mujeres heterosexuales, bisexuales, o sea, gays, no o sea, todos son mi bebé New. y yo los amo a todos y los cuido. Y ellos a ti muchísimo. Y yo ¿eh? sé que ellos serían felices de que yo le transmitiera una emoción tan linda. Yo sé que si yo vuelvo a entrar por esa puerta, ellos van a llorar de la felicidad. Oye, dice Ana Rivas, ¿cuáles cirugías tienes, New York? Ah, te cuento, Ana, mira. ¿Te hiciste...? Como el... diría la gárgola, como diría la gárgola nalgona. Tengo tensiones. Pupilentes de ver, porque tengo 54 años. Pero transparentes. Años, ¿eh? de ver. Sí, pero de, no, no de, de color. No, de color, de color. Ah, ¿de qué color tienes los ojos? Eh, 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 color café claro. Ok. Tengo mi carilla carísima que están de moda y se la ponen hasta los veinteañeros. Pero qué mal se las ponen, ¿eh? Pues sí, yo pero tengo... las mías son muy perras, okay. mira. ¿Por Clocks, por sí, favor. Yo... ¿De, con... ¿De quién hablaba yo hoy? De D Dana Paola, las... con unas carillas. Horribles. Muy tengo feras. la teta, pero para presumir, porque antes tenía un par de huevos fritos. Tengo una semilipeptomía. ¿Qué quiere decir semi Semi. Porque el papá de mi primer hijo Kiko me hizo una cicatriz de aquí hasta acá. Ajá. Entonces en Cuba me quitaron la cicatriz a la bala. Es que porque es en esta zona nada más. Ah, ok, ok. ¿Entiendes? Y, ten, y tengo el chochito operado. No me he operado la cara, pero mi chochita tiene un rostro de 15 años. Y, <laughs> ¿Cuándo te operaste? Hoy, hace como dos, ¿qué? ¿Dos años, sí. Ok. Porque no te gustaba, okay. Porque de pronto hice así y dije, ay que fegetas, no mames. <laughs> y entonces fui. Te fui te corriendo para allá y me dejaron el rostro del chocho divino así quinceañero. ¿Para allá pa dónde? ¿Toda la para dónde? ¿Todas las cirugías te las haces en Cuba? Pa, no, para ah. mi cirujano de, de acá, en es? El Ángeles. Ah, ok. Alonsos. Ok, ok. ¿Y esa es rápida? Sí, entras y sales con el chocho bien hinchado, que parece que vas a tener un chochón divino así, que todos los hombres van así, puta madre. ¿qué chocho? ¿Qué? Pero no, okay. se desinfla oh. y se queda normal. Ok, pero duele. ¿Te duele? ¿Sabes quién me cuidó cuando me operé el chochito? ¿Quién? Romy no me di y me curaba y todo lina. como si la niña fuera yo y ella fuera claro, la claro, mamá entonces tú sabes yo acostadita con mis paticas y joven, porque tenía chuchito pirado, y Romy me curaba y me ponía mi, mi toallita y mi gasita y todo eh, es que Romini y yo somos mejores amigas. Eso es lo máximo. Es una cosa bella Eso mi hija es lo y máximo. yo. Entonces me decía, mamá, qué chochito más lindo te quedó. Sí. Y luego le decía, tranquila, que se va a desinflar, esa mamá no va a quedar así. <risa> <risa> ¿Y al cuánto tiempo te quedó como? No, quedó? a los dos días. Ay, a rápido. los dos días ya, 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 A los dos días, obvio, no puede tener sexo hasta como en un mes porque se tienen que ir las puntaditas, ¿no? Claro. Eh, poquito a poco. Pero es una experiencia linda, linda dejarse la chochita impecable. No, ojo, no me cerré mi, mi hoyito. No, al contrario. Todos mis hoyos están en uso. Exacto. No, me, no me cerré el hoyito, nada más el rostro. ¿Y en la cara qué te pones? Nada me he hecho. Ah, mini botos. botitos, mini, pero ¿cómo se dice baby botos? Ajá, el baby como botos, en agujitas. La agujita, el medio milímetro así, toquecito nada más porque yo frunzo el ceño y ve ahorita ya necesito un poquito pero poquito porque a mí no me gusta que pierda por ejemplo la esto gesticulación de aquí, esto de aquí a mí no me gusta perderlo porque a mí se me ve muy bonito okay. y a mí no me gusta perder la gesticulación entonces muy poquito y nada más hacerme mi radiofrecuencia mi este plasma ah te has hecho el plasma que son cosas siempre me hago plasma y radiofrecuencia ¿Qué es lo que me mantiene mi carita sanita? ¿sí pues ves? sí está bien sanita, está eh? sanita, la verdad, sí está bien sanita. Pero todavía no me he estirado nada. ¿Y quisieras? No, porque no lo necesito. O Luego sea, quedan Yo creo que todavía no lo necesito. <laughs> Tampoco quiero verme de 20 años. A mí me gusta verme de 45, pero linda. Claro, <laughs> estoy de acuerdo. No, perdón, lo dije al revés. De 54, pero... Pero linda. Soy cubana, o de 45, no pendeja. No está mal. Oye, soy por cubana, lo, no pendeja. Dije claro, claro. el número al revés. Este... ¿Que ¿Por qué te detuviste a darle un madrazo a Daniela? Ah, de darle un madrazo, que todos esperaban que le dieras el madrazo. Pues mira, eh, ¿quién dice eso? Dice Yaniel Figueroa. Yaniel, escúchame lo que mamá ni usted tiene que decir, mi amor. Si la audiencia de la casa de los famosos esperaban que yo golpeara físicamente a alguien eso no iba a poder ser porque en el contrato dice que si tú lastimas a alguien te sacan automáticamente pero te juro que ganos claro, no me faltaron y no solamente a Daniela a Laura me dieron ganas de retorcerle el <risa> <risa> híjoles ¿Eh? y a la Miss me dieron ganas de partirle las patas flacas esa que tiene ganas no me faltaron. Oye, y esto de las hijas de Laura no entendí. Yo vi el show, te lo tengo que Bueno, yo te tengo un chisme en exclusivo. sabía que... A ver. Te tengo un chisme en que me acaba de contar mi amigo Pepi Origen. A ver. Me contó que Laura está demasiado interesada en cumplirle al 200% a Telemundo porque y... ella hace años no puede ir a Estados Unidos y tiene una hija viviendo en Miami y la otra en donde digo... En otro lado de Estados Unidos. Ah. Ella no puede ir a Estados Unidos hace años por alguna indisciplina pendeja esa que es, que habrá okay. hecho igual que en la casa de los famosos. Entonces ella está muy aferrada a portarse bien al 100% con un Telemundo. Para ver porque si. Porque ella ayuda. tiene la ilusión que de, de que Telemundo le dé un show y pueda ella. Eh, brincar ese obstáculo que la vida le tiene. Ah, Me lo acaba de contar Pepillo. Está fuertísimo. Está fuerte. No poder estar cerca de donde están tus hijos. Exacto, está fuerte, pero, pero bueno, si le quitaron en Estados Unidos el derecho de ir es porque alguna pendejada habrá hecho. Si en la casa de los famosos ha hecho 500 pendejadas, sí. con una sola de la que ha hecho en la casa de los famosos, bueno, ¿y en, y en Estados Perú Unidos no la dejen pasar. Con arresto muchos años. Exacto. arresto domiciliario. Entonces, ese chisme lo cuento ahorita contigo, mi mamá porque me lo acaba de contar Pepillo ahorita que hicimos la sobremesa en su programa. Ah, ok. Me dijo, yo la quiero mucho y me llevo muy bien con ella, pero obviamente va a cuidar su relación con Telemundo e, y sus negociaciones con Telemundo porque tiene mucho interés. De Muchos poder, intereses ahí. De poder claro. ir a Estados Unidos por medio ¿Y ella, de la vida. Ella contaba este tipo que le dolía en la vida. O? Ella nada más habla de que fue presa domiciliaria y un día le dijo, mi hija, y yo un día le dije, mi hija, ¿no tienes cosas menos tóxicas que contarle? Más agradables, La... más lindas. O sea... Tus experiencias, una mujer con tanta experiencia. Con ¿no? tantos años de vida, sí. con tantas cosas bonitas, con tantos logros, con tantos premios, con tantas ah, Anécdotas. Con co tantas anécdotas. Cuenta las cosas bonitas, positivas. No tiene que cada vez que hablas de ti, tiene que decir que eras una presidia presa domiciliaria, no mames. Sí, ya, ya lo sabemos todos. Además, eso ya lo sabemos. Además, ya lo sabemos. Pero eh, eh, de pronto me dijo, sí, tiene razón. Pero ella era como decirte... Sí, tiene razón, y a los dos minutos volví a contarlo. Ah, ok, ok. Pero contaba, o sea, es una mujer triste, dirías tú, o realizada. O... No, yo digo que es una mujer con muchos miedos. Detrás de esa Laura, es una mujer con muchas inseguridades. Es una mujer con, con mucha. Eh, es muy manipulable, súper mega manipulable. Tú le dices que es azul, y ella dice que es azul. Yo okay. le digo, no es azul es rosa ella dice no es azul es rosa ah no me vi. es como camaleónica okay ella habla según Exacto. lo que tú le dices okay. lo que yo le digo lo que él le dice así OK. así se porta todo el mundo pidiendo que le dieras un madrazo a Daniela <laughs> que si viste el video de la mamá de Daniela dice sí lo vi quién dice para decirle personalmente no sé por ahí en el bueno show, no sé sí sí vi el video pero me da mucha angustia me provoca mucha pena ajena que la señora, eh, su colaboración, haga que se comporte así. En nosotros está bien porque nos pagan por dar contenido. Pero me da mucha tristeza que una señora tenga que hacer algo así. Yo daba Aunque crédito sea para... que Laura estuviera ahí adentro, de verdad. Sí. Pues yo decía, ¿por qué, por qué hace eso? Exacto. Y, 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 y la mamá de Daniela dijo cosas tan horribles, pero lo que dijo a mí no me afecta, porque de mí han dicho de todo. Lo único que no han dicho es que soy lesbiana, porque soy muy... Uh, abierta, digo. Muy puta. Ah, okay. Muy sexy. <laughs> okay, okay. Muy hembra. Entonces, de, tú sabes, todavía no me ha dado... Pues, el día que a mí me dé por mamá no una chocha, voy a ser yo la primera que lo promocione. Sí, Llámame claro. un bollo. Oh, sí, claro. Entonces eso no va a haber problema. El punto es, señora... Está bien, usted tiene toda la razón, pero a mí eso no me afecta. Lo que me da tristeza es que se ponga en esa posición para participar y colaborar con el show. Claro. Oye, ay, te preguntaba yo de las hijas de Laura. ¿Quién, ¿Por qué tiene hijas ahí? ¿O cómo? ¿Por qué les llamó a sus hijas? Era como un fetiche, ¿no? Una onda así de de sentirse protegida sentirse ahí. necesaria como mi hija ah, ¿no? okay. y, y la mi hija pero inteligente por eso digo que yo no subestimo sus 70 años Lord. mi hija pero las traía todas de sus gatas Haciéndole, alcánzame aquí, tráeme aquí, maquillame peíname, hazme, ponme, quítame, dame un café, lávame los dientes, el jundillo, a ver, alcánzame la toalla, así se las traía de ¿Y tú zoom. nunca dijiste nada al respecto? No, de eso no, porque como pues no. Pues cada ¿tú quien sabes, mi hija es Romina y mis hijos son Kiko claro. y Emilio. Ok, aquí hay uno que no es Mami niu, y dice Enrique Hernández, Niurka, te ardió que Daniela te sacara de la casa. No, Daniela no me sacó. Tal vez. A esto me encanta decirlo. La cámara. Viene. Ahí. Tal vez, como dijo Daniela, fue su hermano, pero eso es muy perjudicial para ella, para su hermano y para Telemundo. ¿Qué tal te quedó esa? Ándale. Porque ella dijo, ¿eh? y ustedes lo vieron, ella dijo a la Miss Gárgola, te voy a pasar el número de mi hermano. Y dile a Diana, que es una de las asistentes de la producción, para que vea que a mí no me puede picar la lengua, papá, porque te sale contraproducente. Entonces, si tú la estás defendiendo, la acabas de dar en toda su puta madre. ¿Entendiste? Entonces, te voy a decir esto. Ella dijo en el show a Miss Gárgola que hablara con Diana, y lo puedo decir porque ella lo dijo primero que yo, Diana es una asistente de la producción. Y en el contrato dice que no se pueden mencionar. Pero aquí yo lo puedo mencionar porque estoy en es México y porque ella lo mencionó primero. Entonces quemó a Diana y le dijo, habla con Diana y que te comunique con mi hermano que trabaja en Telemundo. Yo la pongo en el Zoom y mi hermano la saca. Vámonos. ¿Entendiste papá? Eso. Tú. Papá. Y ella me la pela. Ándale. ¡Luca! 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 ¿Cómo te quedó el ojo? Y Seguro hinchado. También... Y ah, también dice Enrique Hernández el mismo Ajá. que Laura sí contó experiencias de vida, de su enfermedad, de su infancia y su ayuda. Y claro, las contó en el momento que yo le dije, mi amor, deja de hablar de tu toxicidad. Eres una mujer mucho más allá que esa mierda. Cuenta anécdotas positivas. Y empezó a contarlas. Gracias. Ay, qué bien. Pues sí. hiciste. Le muy di bien. buenos consejos. ¿Qué enfermedad tiene? Eh, muchas, es como hipocondríaca ah, Todo okay. le duele todos los días Ah, ok, ok, ok Entonces no podemos saber cuál Si Entonces, es hipocondríaca está... Claro. Literal, ella todos los días le duele algo Ah, ok, ok Y sí. luego... Y... y espérate, no te lo estoy diciendo aquí porque eres Adela Miche no, y, y estoy no, conversando no. contigo Dentro de la casa todos los días a Laura Bozo le dolía algo diferente eso está probado. Pero pueden ser achaques de la edad. Bueno, es una mujer joven. Ahorita la gente vive muchos Exacto, años. Exacto, sí. Y es delgada. Es una mujer de 70 años, es delgada. Es una mujer muy. Yo creo, yo creo que es una mujer que tiene mucho, mucho colmillo, nada más que mal dosificado, como desaforado. Ok, ok. Tiene que organizar su. su eh, Cómo se llama? Hay eh, Que administrar tú. Claro. Y, eh, el contenido. Claro. No tiene todo desa desaforado. Okay. Tengo unos minutos y tenemos una dinámica. Sí. ¿Qué tal eres para, la para el tiro al blanco? Buena. Pues eh, sin vino mejor. Con vino mejor. ¡Ah! Ok. Allá, te doy. Espérame. O oh, si prefieres, si no quieres tiro al blanco, pues nada más te acercamos la vale, mesa vale. y te decimos. Sí, a ver vale. a quién le doy. Ay qué graciosa te amo. Ven, ven. ven. Pero pónganle bien. el micro porque sí. si no lo, se lo, le va lo, a caer. Aquí, aquí lo engancho. Va a estar bueno esto. Sí, tan bonito. tan bonito. Él se puso de pechito, ¿verdad, ah, sí, mi amor? Sí, claro. El Enrique. Viene a bailar a casa el trompo. A ver, a lo... ver. Aquí lo agarro. Hoy sí, va seguido a Cuba. No, porque tengo mucho trabajo. ok. No, a ver voy voy Espérate, espérate. te están moviendo las cámaras hoy en qué extrañarías de Cuba oh todo la esencia mi gente mi alegría el café la el danza, tabaco la danza la música la danza la música el chilpetré. Eh, eh, el, el dominó en las esquinas, Ay, la sí. música de puertas abiertas. Eso es muy precioso. A mi gente, mami. y sigues cantando y bailando. Todo? Y de todo, Ahorita tengo, ahorita estoy pasando por un tratamiento con mis cuerdas vocales. Tan ronca, ¿verdad? Porque estoy en la etapa de, de después de los 50. Ah, me dijo este Lolita Cortés, Mima no te preocupes. Hasta, hasta la persona que solo vivimos del canto. Les ha pasado. Eh, tienen que hacer un... Ten, hemos tenido que entrar al quirófano a arreglarnos la gargantica. ¿Ah, así. ¿Y vas a entrar? Eh, no sé, porque tengo mi especialista que me da, está dando tratamiento. Ah, okay. Entonces, tal vez no. Okay. Pero como tengo que dejar el cigarrillo y todo, entonces me da hueva. Ay, sí, qué hueva. Tú Ay, sabes, qué. a mí me gusta fumar. Échale, Ñurka, échale. ¡Viene Ñurka! ¡Espera, espera! espera Todos a oh. Telemundo! Voy. Tienes que... esperar. Dime, Cada dime. vez que le das a alguno de ellos, te diriges a la cámara y les dices lo que tú quieras decir. Ah, ok. Ahí está, cámara. Les di todo de mi Telemundo, tal cual, auténtica, frontal. Valoren. Porque yo soy la reina de rating, papi. Eso, viene. Uy. Nada. 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 qué pasa porque mi pedo solo con Telemundo. ¡Sí, claro. ¡Oh, no, otra vez, wey! ¡Ah! Porque Ay, mi pedo solo con Telemundo. Claro, qué bonito. Ahí bueno, está. Pero... Yo no tengo bronca. Yo quiero decirle en estos poquitos minuticos que queda y decirte a ti, mi amor. Gracias primero por el espacio que me has dado. Al contrario. La he es pasado un lindo. ¿Tú cómo te has sentido? Fue feliz. ¿Te gustó invitarme? Qué, muchísimo. Qué me bueno. encanta. Te admiro, me haces reír. Me gusta la gente auténtica que dice las sí. cosas como las piensa y Yo como las siente. Yo también te admiro mucho y te puedo regalar un, un, un halago muy bonito. De manera personal, te agradezco demasiado la entrevista tan bonita que le hiciste a Alejandra Guzmán. Porque ah, yo la que quiero. Yo mucho. también la quiero, pero está muy enojada conmigo. Pues, pero yo me gustó la entrevista que tú le hiciste. Sí, es una gran y, entrevista. Y que la ayudaste a canalizar un poquito tanto dolor de lo que vivió con su niña. Es que está muy difícil. Está Imagínate difícil. tú de mi amistad así con. Exacto. Yo la defendí lo que pude, pero fui muy feliz cuando tú le ayudaste a canalizar un poquito eso. Y le, sí. hiciste, y le hiciste un bien. Yo creo que sí. ¿La acompañaste? Yo la acompañé, hice acompañamiento, y, y como, como, como mujer y como madre. Y como madre. O ¿no? sea, yo dije, ¿cómo puedo? Yo no podría estar distanciada así de mi hija. Sí. No podría. Pero hiciste una entrevista. O sea, estaría, no sé, afuera de su casa diciéndole... Sí, ya. pero le hiciste una entrevista. Sí, bien, fue muy linda, Muy Sí, muy cuidada. Ay, y, y te amé por eso. Porque yo a Ale la quiero mucho. Yo la también la quiero mucho, la admiro mucho. Sí. Y me da tristeza que esté enojada conmigo por Alecuito algo que... se le pasa? Eh, yo, yo siento que a veces cuando la, la, la mamá vivimos, esos momentos son nos hacen muy vulnerables. Puede ser, debe ser, ¿no? debe ser. Porque yo le hablé, le ofrecí disculpas. Hablé con su mamá, con Silvia Pinal, una señorona. Reina. Me dijo, ni te preocupes. O sí. sea y le dije discúlpame, o sea no, no te decía nada solamente estaba haciendo mi trabajo claro. y lamentablemente pues salió al aire y lo siento de veras lo siento me duele porque yo la admiro tanto yo creo que es una de nuestras últimas divas en este país no y la, yo, yo cuando la veo me quedo como con Castillo. del Castillo ah, Kate, cuando yo las bien. veo me quedo me quedo tranquila viéndolas porque las admiro, son sí. nuestras mujeres empoderadísimas. Sí, ¿no? dice Andrea de la Garza, súper entretenido el programa, felicidades. Ade, saludos desde Veil, besos a las dos. La verdad, fue un gran programa. Yo te disfruto mucho, me encanta cómo eres, porque no siento que sea una pose hablar no, como no. hablas y decir lo que dices y gesticular como gesticula. ¿Sabes? Sí. Creo que así eres. este... Y yo agradezco siempre mucho a la gente auténtica, la verdad, a la gente que dice la neta, a la gente que no se esconde en poses, porque yo creo que la, el público ya no aguanta la simulación. ¿No? Ah, el público ya exige cada vez más cada vez más y cada vez más no solamente calidad pero también honestidad, honestidad. ¿sabes? si le quieres mentar la madre a alguien pues se la mientas y si quieres decir que alguien es brillante pues lo dices sí. y si no quieres decir nada pues no dices y nada y está bien ¿sabes? que no estemos de y acuerdo con, como diría mi hija Romina eh, si, no, si no estás de acuerdo, también está bien. No, claro, todos tenemos no, que estar de no, acuerdo en todo. Eh, pero todo está bien. Eh, todo está Yo bien. Y respetaré tu derecho a pensar diferente hasta la muerte. Claro. ¿no? Dice Andrea de la Garza, súper ay entre... Ah, ya la leí. Sí. Ya la leí la de Andreita. Que por favor te despidas diciendo algunas de tus frases. Épicas. Oh, sí, por supuesto. Si me lo permiten, quiero decirle... Para toda aquella persona que ha lastimado tanto mi imagen, quiero decirles que también eso que tú piensas está bien, aunque a mí me valga madre. Sí, buenísimo, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y el hashtag, I'm sorry for you, police. I'm sorry for everybody. Eso, eso bravo. Eso, bravo. eso. Bravo. eso. Mi, mi oh. bravo, oh. bravo. Gracias, gracias, muchas gracias. gracias a Te a ti, lo mamá. agradezco mucho. Y a ustedes, por supuesto, que también su atención y compañía. Los quiero. Yo también soy bien agradecida con el público porque, pues eh, nosotros sobrevivimos gracias a todos ustedes, a que les gusta nuestro contenido, les gusta lo que hacemos. Eh, si pueden, dejen su like, si pueden también, compártanlo y recuerden que eh, lo pueden ver este programa las veces que ustedes quieran, porque ahí está en la saga. Gracias, hasta mañana a las nueve de la mañana, me lo dijo Adela. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué bonito programa!